A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla. Dentro del arte, me subyuga el tema de Cristo en la cruz. Se llevan mi preferencia los Cristos barrocos españoles. La última vez, fui en compañía de un buen amigo mío que andaba también en su vida detrás de un Cristo. O mejor dicho, detrás de Cristo. Al Cristo, vaya lección, se le puede encontrar entre libros y revistas, ropa usada, zapatos y artesanías. La cosa es saber buscarlo, porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil mercado que es la vida. Pero aquella mañana de jueves, nos aventuramos por un barrio bohemio que se llama la Casa del Artista. Es más fácil encontrar ahí al Cristo, pero mucho más caro. Es zona ya de anticuarios. Es el Cristo con impuesto de lujo. El Cristo que han encarecido los turistas. Porque desde que se intensificó el turismo, también el Cristo está más caro. Yo lo compré en jueves. Y Judas lo vendió en jueves. Qué curioso. Visitamos únicamente dos o tres tiendas. Todas ellas llenas de santos. Santos de todos los tamaños, estilos y procedencias. Parecía una liquidación de santos. La santidad puesta en venta. Nunca se había negociado tanto con ellos. Pero no por lo que tienen de santos, sino por lo que tienen de bellos y exóticos. Los santos son muy decorativos. ¿Y qué me dicen de los ángeles? Se han puesto de moda los ángeles renacentistas, gorditos y con cara de traviesos. De la altura gloriosa de un retablo han caído hasta el servilismo humillante de adornar una toalla o sirven para colgar las llaves. Cuando de repente, ¿quiere algo, padre? Muchísimas gracias. Es usted muy amable dar una vuelta nada más por la tienda. Mirar, ver. De pronto, frente a mí, abandonado entre otras antigüedades, acostado sobre una mesa, vi un Cristo sin cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondemos de él el rostro. Iba a lanzarme sobre él, pero frené mis ímpetus. Miré al Cristo de reojo. Me conquistó desde el primer instante. Claro que no era precisamente lo que yo buscaba. Era un Cristo roto. Pero esta misma circunstancia me encadenó a él, no sé por qué. Fingí interés primero por los objetos que me rodeaban, hasta que mis manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No me habían engañado los ojos, no. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto, no tenía cruz. Le faltaba media pierna, un brazo entero, y aunque conservaba la cabeza, había perdido la cara. Pero en lo que restaba de aquel cuerpo había tales proporciones, tan serena y perfecta anatomía, tal esbeltez de torso y piernas, tan sobriamente tratado el paño de su cintura, que desde ese momento había decidido quedarme con él. Busqué con la mirada al vendedor, el cual estaba pendiente de encontrar su mirada con la mía. Y adoptando una absoluta indiferencia, le dije, ¿y esto? ¿Y esto? Bueno, tal vez preguntando así lograría un precio más económico. Pero me equivoqué. Se acercó el anticuario, tomó el Cristo roto en sus manos y... ¡Oh! ¡Es una magnífica pieza! Se ve que tiene usted gusto, padre. Fíjese qué espléndida talla. ¡Qué buena factura! Sí, pero está tan roto, tan mutilado. No tiene importancia, padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador amigo mío y se lo va a dejar a usted nuevo. Volvió a ponderarlo, a alabarlo. Lo acariciaba entre sus manos, pero no acariciaba al Cristo. Acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero. Insistí. Él dudó, hizo una pausa, miró por última vez al Cristo fingiendo que le costaba separarse de él y me lo alargó en un arranque de generosidad ficticia, diciéndome resignado y dolorido. Tenga, padre, lléveselo. Por ser para usted y conste que no gano nada, 300 euros nada más.
Se lleva usted una joya. El vendedor exaltaba las cualidades para mantener el precio. Yo, sacerdote, le mermaba méritos para rebajarlo. Me estremecí de pronto. Disputábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Me di la media vuelta y fingí que me retiraba de la tienda. Eso nunca falla cuando se trata de regatear. Pero me acordé de Judas. ¿No fue aquella también una compraventa de Cristo? Indudablemente que Judas quería más, y los sacerdotes judíos le ofrecían menos, igual que yo. En la vida todos hemos participado en la compraventa de un Cristo, y no de madera, de carne, en él y en nuestro prójimo. Bien, la cosa es que cedimos los dos. Lo rebajó a 30 euros, y el que perdió como siempre fue Cristo. Resultó despreciado, y él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Antes de despedirme, le pregunté al anticuario si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información vaga e incompleta, me dijo que creía que procedía de la Sierra de Aracena y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de la Guerra Civil Española. Apreté a mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. El artista restaurador que me recomendó el anticuario estaba cerca. Entramos. Le enseñé al Cristo y volvimos a hablar de dinero. ¿Cuánto me cobraría usted por restaurar este Cristo? El restaurador tomó la talla rota en sus manos, lo examinó en silencio, le dio mil vueltas. Está estropeadísimo. Serán solamente 125 euros. Muy caro, dije yo. Es mucha obra, está destrozado, mírelo. Me voy a tardar 3 días. Sonreí. Qué ironía. Reconstruirlo en 3 días. Me suena. Al fin, cuando regresé de mi viaje, ya de noche, cerré la puerta de mi habitación. Y con el tacto de un enfermero que descubre una llaga, liberé a mi Cristo roto de su arrugada envoltura y me encontré solo, cara a cara con Cristo. ¡Qué ensangrentado despojo mutilado! ¡Eche homo! De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura que me decidí a preguntarle, Cristo, ¿quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando te partió la cara? ¿Dónde sucedió? ¿Qué haría hoy si él te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate! Me cortó una voz tajante. ¡Cállate! ¡Preguntas demasiado! ¡Qué buenos sois ustedes los hombres para juzgar los pecados ajenos! ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo. ¿Qué sabes tú? Respétalo. Yo ya lo perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez. No poco a poco como vosotros. Yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren y explotan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera? ¿O mutilar una imagen mía, viva, de carne, creada a mi imagen y semejanza? ¡Oh, hipócritas! Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los Cristos vivos que son sus hermanos. Yo contesté, sí, Señor, enséñame a olvidar y a perdonar. Pero es que no puedo verte así, destrozado. Aunque un restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré a un taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta. Eres igual que todos y hablas demasiado.
Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures. Te lo prohíbo, ¿lo oyes? ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. No comprendes, señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado. No comprendes que me duele. Eso es lo que quiero. Que al verme roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo rotos, aplastados, indigentes, mutilados, rechazados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo. Sin pies porque les han cerrado los caminos. Sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures. A ver si viéndome así te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así roto y mutilado, te recuerdo también el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelcan en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello. Y se olvidan de sus hermanos los hombres, los Cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden, explotan o ignoran al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Hay otros que se conforman con no hacer cosas malas, olvidándose de que si no hacen buenas obras a sus hermanos, tampoco a mí me las están haciendo. Esos besos me repugnan, me dan asco, los tolero forzado en mis pies de imagen tallada en madera. Pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada. Y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia en un falso cristianismo. Por eso deberían tener más Cristos rotos, uno a la entrada de cada templo. Y entre más roto mejor, que gritara siempre con sus miembros partidos y su cara sin forma, el dolor y la angustia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso te lo suplico, no me restaures. Déjame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. Sí, Señor, te lo prometo. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy, viviré con un Cristo roto. El mismo día que compré mi Cristo, le pregunté al anticuario dónde estaría el brazo derecho. ¡Oh! ¡Imposible encontrarlo! Y no crea usted que no revolvimos ya todo el almacén donde se encontró tirada la imagen mutilada. Encontramos, eso sí, la pierna izquierda y se la pegamos. Pero de la mano derecha, ni rastro. El anticuario no sabía, señor, por dónde andaba tu mano derecha. Pero tú sí que lo sabes. La estás usando continuamente y se te escapa siempre. No, no me extraña que no la tengas. Anda por ahí, invisible, pero eficaz. ¿Quién no siente de vez en cuando el suave roce de la llagada mano derecha de Cristo? Esa mano invisible que, sin llamar a la puerta, se mete en todas partes. En la oficina, en la fábrica, en el trabajo, en el estudio de un artista, en el laboratorio de un investigador, en el nacimiento de un niño. Se cuela de puntillas como una ráfaga luminosa y musical. No podemos dar un paso por la vida sin tropezar con la ajetreada mano derecha de Dios. Pero tú
Cristo mío roto, solo tienes mano izquierda. Y casi podía oír a mi Cristo que me decía, está muy bien eso que me has comentado, pero no es eso precisamente lo que yo quería enseñarte con la mutilación de mi mano derecha. Yo quería que sacaras otra conclusión. El primer día yo te quise restaurar y fuiste tú quien se opuso. No me dejaste. No seas necio. ¿Para qué me sirve un brazo de madera? Necesito una mano y un brazo vivos, de carne. Me hacen falta brazos y manos. Tú debes ser mi mano para con tu hermano. ¿Eres mi mano cuando evitas que alguien caiga? ¿Eres mi mano cuando no hieres ni pegas? ¿Cuando confortas y animas? ¿Eres mi mano cuando ayudas a un ciego a cruzar una calle? ¿Cuando curas, alivias o descargas un poco la cruz de los demás, cargándola sobre tus hombros? Todos vosotros los bautizados sois miembros de un mismo cuerpo místico, un cuerpo que es presentado en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿No te gustaría ser mi mano derecha? Yo me extrañé ante tan inesperada distinción. ¿Cómo yo la mano derecha de Cristo? Querías que me restaurara un tallista añadiéndome un pedazo de madera. ¿No quieres ser tú el restaurador añadiendo tu misma mano a un hombre mutilado que no tiene brazo? ¿No te gustaría desempeñar el más nobilísimo cargo siendo en tu vida, entre los que te rodean, la mano derecha de Cristo? Así cada vez que veas a este Cristo manco, vas a escucharme decir, échame una mano. ¿Acaso no te dije, id y haced discípulos a todas las naciones? Luego hubo una breve pausa entre nosotros y me imaginé que decía, después de sentir que mi Cristo roto sonreía silencioso. ¡Qué poco y qué mal me conocéis! ¿Qué sería de vosotros los hombres si yo no tuviera mano izquierda? La tengo, pero no para defenderme ante Pilatos o para evitar que me crucifiquen, sino para conseguir que mi Padre no os condene. Yo no uso mi mano izquierda para salvarme de la cruz, sino para salvaros a vosotros del infierno. ¿Lo comprendes ahora? Verán, toda la aventura trágica y divina de nuestra vida está en dejarnos guiar por las manos de Dios. Pero hay en nosotros un elemento difícil, peligroso, la libertad. Y Dios la respeta misteriosamente, infinitamente. Para conquistarnos, Dios dispone de dos manos, la derecha y la izquierda, que representan dos técnicas y dos tácticas. La mano derecha es clara, abierta, transparente, directa, luminosa. La mano izquierda, por el contrario, busca atajos, da rodeos, es cálculo, diplomacia, no tiene prisa. Si es necesario, actúa a distancia y finge la voz. Pero aunque izquierda, no es maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Para cada alma, Dios tiene dos manos, pero las emplea de modo distinto, porque todas las almas son diferentes. Y se cuida muy bien de cumplir con su propia lección. Que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Con la derecha, como a palomas blancas o a ovejas dóciles, Dios guiaba a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas. Pero para conquistar a Pedro, a Pablo, a Magdalena, a Agustín, a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la mano izquierda. Si ante la mano derecha nos rebelamos, entonces entra en juego la izquierda, que busca un disfraz y se trueca en algo inesperado, una prueba, una tragedia, un dolor. La mano izquierda trata de ser un freno que nos detenga. Quiere alzarnos del barro en que caímos. Se nos mete en el pecho para ver si logra hacernos entender. Por ejemplo, se rompe una presa que arrastra todos mis cultivos. O tengo un descuido inexplicable en la casa y mi hijo se quemó con aceite. Íbamos en coche a alta velocidad y nos salió inesperadamente un camión. Y murieron en el acto mi mujer y un hijo. Y quedé solo en la vida. O bien, invierto todo mi dinero en un negocio y mi socio me defraudó.
y pierdo todo mi capital. Mi hermana nunca ha tenido una enfermedad, pero dicen los médicos que tiene algo incurable. Nuestro hijo nació con un defecto congénito. Jamás se ha abusado del alcohol o del tabaco. Y de pronto, tengo un no sé qué en el corazón. Ante la mano izquierda de Dios, que cuando actúa, irrumpe casi siempre, inesperada e implacable en nuestra existencia. Nuestra primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Nos olvidamos de la presa, del coche, del traidor, del cáncer, de la muerte, porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Y presentimos a Dios como responsable de ese dolor, que por ser tan terriblemente profundo, no puede venir de las criaturas. Y lógicamente nos enfrentamos a Dios. Le gritamos, le emplazamos, le protestamos, le exigimos, le desafiamos, le condenamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos y luego nos quedamos solos. Y vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes. Y sin darnos cuenta, la primera oración: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y volvemos a protestar contra Dios, contra nuestra primera oración. Luego viene el cansancio, las lágrimas ya son más serenas y hasta oramos sin protestar. Y tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Ah, eso sí, ya lo encontramos. Un crucifijo. Y con un beso le decimos al Señor que está bien lo que Él disponga. Terrible, dura, implacable, pero bendita mano izquierda de Dios. Y luego hasta decimos cosas que de momento suenan absurdas. Dios sabe por qué hace las cosas. No hay mal que por bien no venga. Bendita sea la desgracia que me sucedió, porque lo que me sucedió me acercó a Dios. Porque yo andaba muy lejos. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos, porque no todos nos atreveremos a decírtelo y pedírtelo desde ahora. Pero Señor, si no basta para salvarnos la ternura de tu mano derecha, usa tu izquierda como a veces lo haces y disfrázala de lo que quieras. Un fracaso, calumnia, ruina, accidente, enfermedad, terremoto, inundación, injusticia, parálisis, alcoholismo, desempleo, viudez, de muerte. Cristo, que sepamos ponernos en tus manos, que seamos hijos de tus manos, de tu derecha o de tu izquierda. En la cabecera de tu cama, amigo mío, o en tu mesita de noche, has de tener un Cristo clavado en la cruz. ¿Por qué no esta noche, antes de acostarte, no le dices: Señor, quiero estar seguro de que si fallara conmigo, tu dulcísima mano derecha emplearías con tal de salvarme tu decidida mano izquierda? Y Dios sabrá recompensarte ese gesto de valor y de fe. Ya sé. Atención. Se ha perdido una cruz y no se da con ella. Es la cruz de mi Cristo roto. No, eso no. Ah, ya sé. ¿Se acuerdan que les conté que mi Cristo roto no tiene cruz? ¿Alguno de ustedes ha encontrado una cruz? ¿Quién la señas? El tamaño. No es muy grande, pero es una cruz y no hay cruz pequeña. Además, es una cruz para Cristo, así que no hay forma de medirla. Con estas señas basta porque, en definitiva,
Todas las cruces son iguales. Eso está mejor. Perdonen, pues, mi insistencia. ¿Quién de nosotros no ha encontrado una cruz? O, mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Todos la llevamos. La llevamos encima, a cuestas, aunque no se nos vea, aunque sonriamos, a veces por oculta más pesada. Esta noche, al acostarnos, no podremos dejarla colgada en un gancho. Se apoyará en nuestra misma almohada y a veces nos hará despertar sobresaltados. Otras veces la cruz se manifestará a manera de insomnio. Y al levantarnos en la mañana, no será necesario vestirnosla. Saltaremos de la cama con ella ya puesta. A la entrada de nuestro trabajo, dejaremos estacionado el auto o la bicicleta. Ojalá pudiéramos, por unas horas, dejar estacionada nuestra cruz. Imposible. Y menos mal que en los aviones no nos pesan la cruz junto con nuestras maletas. Nadie escaparía de pagar un insospechado y arruinante exceso de equipaje. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos. Buenos y malos. Santos y criminales. Sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a los que parecen ignorar el dolor con las carcajadas y juergas y fiestas de su vida. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Saben por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando se lleva con Cristo al lado. Porque su yugo es suave y ligera es su carga. Una cruz que no te acerca a Dios es absurda, no tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz. Y tú tienes tal vez una cruz sin Cristo. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. ¿Por qué no le entregas tu cruz vacía al Cristo? Tú llevas una carga vacía, helada, negra, sin sentido. Te comprendo. Sufrir así ha de ser irracional y no me explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Pero tienes el remedio en tus manos. Anda, dame esa carga tuya. Dámela. Te doy a cambio este Cristo sin cruz. Recíbelo. Es tuyo. Dale tu cruz. Toma mi Cristo para que te ayude a cargarla. Háblale y escúchalo. Sé su discípulo. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Por nada estéis afanados. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colocada en mi despacho la imagen del Cristo sin restaurar, di por terminada mi aventura. Y a manera de conclusión escribí y publiqué un libro, Mi Cristo Roto, olvidándome que con Cristo siempre puede suceder lo impredecible. El libro se hizo famoso, y luego vinieron las traducciones, y el disco, y sus traducciones. Visitaba lugares remotos y me sorprendía que hasta en esos lugares la gente conocía Mi Cristo Roto, de Ramón Cuerro Mano, S.J. Empecé a recibir cartas y cartas, casi todas de agradecimiento que me confundían y avergonzaban. Yo solamente había querido comunicar la enorme lección que mi Cristo roto me había dado.
pero muchas personas me escribían pidiéndome una foto auténtica de la imagen. Otros llegaban a mi casa con la súplica de conocer, besar y fotografiar al famoso Cristo roto. Al principio yo lo concedía todo jubilosamente, pues me parecía que todo ello eran pruebas de cariño y agradecimiento a Cristo. Hasta que de las cartas la gente pasó a más y empezaron a pedirme que les prestara la imagen, acompañándola yo naturalmente, para llevarla a casas donde un dolor físico o moral reclamaba el consuelo de mi Cristo roto. Pero ante tales peticiones yo me negaba siempre, alegando el primer pretexto que tuviera a mano. Y es que yo francamente temía que la imagen, ya de por sí tan mutilada y frágil, sufriera aún más. Algunas manifestaciones eran tan fervorosas que llegué a pensar que había habido quienes no entendieron el mensaje del libro. ¿Y cómo no lo iban a entender si él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Si alguna vez dudaba de mi decisión de no prestarlo, volvía la mirada a mi Cristo roto. Él callaba. De su silencio yo me alegraba íntimamente. Lo tomaba como si me estuviera dando la razón. Yo no quería de ninguna manera prestar la imagen de mi Cristo roto y que anduviera ahí nomás de casa en casa. Y es que a fuerza de repetir esa expresión, mi Cristo roto, ese pronombre posesivo mío, había echado raíces hasta lo inaccesible de mi ser, creando en mí consciente e inconscientemente un sentimiento inalienable y un derecho incontrovertible de absoluta posesión sobre mi Cristo roto. ¿No lo había encontrado yo? ¿No lo había comprado yo con mi dinero? ¿No había escrito y publicado yo el libro? ¿Acaso no era yo el que se había resistido y dominado, aún en contra de su voluntad, a restaurarlo y dejarlo como nuevo? Sin embargo, yo captaba en el ambiente que mi postura estaba resultando odiosa y yo antipático. Y un día escuché al pasar este comentario: ¿qué se habrá creído el Padre que Cristo es suyo, si Cristo es para compartirlo, para prestarlo? Con eso comprendí que el Cristo roto había llegado a mi vida por alguna otra razón. En cuanto la gente cayó en cuenta de que el hielo obstinado de mi resistencia se había roto, empezaron a multiplicarse las invitaciones, personalmente y por teléfono. Al principio todo era improvisado. Yo tomaba nota de cada uno de los casos, se lo comunicaba a Cristo y él formulaba la decisión: aceptar la invitación o no. A veces me decía, ya veremos. Otras veces me pedía que conservara escrita la invitación con todos los datos. Pronto advertí que aquello necesitaba una auténtica organización de empresa moderna. Así que consulté con un seminarista que me recomendó un software para el manejo de clientes. Esa idea la deseché porque no me pareció llamar a los hombres y mujeres que solicitaban a Cristo les ayudara a sobrellevar sus dolores humanos. ¡Clientes! La cosa es que seguí apuntando las llamadas en tarjetas, pero me di cuenta que me urgía clasificar de alguna forma el diluvio de llamadas que nos solicitaban, hasta que me acordé de un conocido mío que era secretario de un ministro. Lo fui a ver y le pregunté, en confianza y estrictamente personal, ¿cómo clasifica usted la agenda del ministro? No es ningún secreto, padre. Yo suelo organizarla en estos apartados. Poco más o menos así. Reuniones o asambleas del partido, actos oficiales, conferencias de prensa y entrevistas, y visitas de conveniencia, amistad y diversión. Creo que son todas. Ah, bueno, no. Me faltan las más desagradables e incómodas, pero inevitables. Las de la gente que viene a pedir algo. Recomendaciones, puestos de trabajo, pensiones, becas, atención en una clínica o sanatorio, ayuda para la restitución de un derecho atropellado brutalmente. ¿Y a este último grupo tan numeroso, cómo lo clasifica? A estas últimas visitas yo les llamo atracos, porque te sientes como atracado por la espalda por el cuchillo acuciante de un dolor ajeno y al mismo tiempo indefenso como para remediarlo. Pero recibe el ministro esas visitas, ¿a poco se deja atracar voluntariamente? No, pues claro que no, padre.
Se las evito todo lo posible. De hecho, ese es mi papel. Yo soy el que lo defiende de tanto atraco. Por otra parte, son tantos los atracos que nos veríamos obligados a convertir al ministerio en una oficina de caridad. ¿Comprende, padre? Bastante tiene ya el ministro con las otras visitas, las asambleas del partido, los actos oficiales, las conferencias de prensa y entrevistas, y las visitas de amistad y diversión. Claro, comprendí perfectamente. Muchas gracias. Con esta orientación por delante, me decidí a montar 5 ficheros de colores distintos. Primeramente blanco, para las reuniones o asambleas del partido, rosa, para los actos oficiales, verde, para las conferencias de prensa y entrevistas, anaranjado, para las visitas de conveniencia, amistad y diversión, y el gris, para los atracos. Dudé mucho en aceptar este título, pero después de intentar sustituirlo por otro, siempre volví a él. Atraco. Era más expresivo y universal. Gris, un color sufrido, discreto y aburrido. ¿Qué son esos ficheros de colores? Son los 5 apartados en que he dividido para organizar tus futuras visitas. ¿5? A ver, léemelos. Y se los fui leyendo, advirtiéndole al mismo tiempo a Cristo que cada fichero tenía su propio color para una más rápida clasificación. Blanco, para las reuniones o asambleas del partido, rosa, para los actos oficiales, verde, para las conferencias de prensa y entrevistas, anaranjado, para las visitas de conveniencia, amistad y diversión, y el gris, para los atracos. ¿Atracos? ¿Qué quieres decir con esa palabra? Pues no sabía cómo englobar todos esos casos en un solo nombre y no encontré otra palabra más expresiva. ¿Pero a qué casos te refieres? Bueno, pues a todas esas llamadas que ahora recibo y que solo son para pedirte algo. Un problema, un dolor, una enfermedad. Son tantísimas, tan difíciles de clasificar juntas en una sola palabra que tú las llamaste atracos. Y le conté de mi entrevista con el secretario del ministro. O sea que ahora yo soy el ministro y tú eres mi secretario particular. Y tenemos un fichero para los casos incómodos y molestos, los atracos. Será un buen aprendizaje para ti. ¿En eso? Sonó el teléfono. Sí, diga. Sí, él habla. Habla el padre Ramón, sí, dígame. Y mientras hablaba, recordé la dulcísima voz de Cristo. ¿Cuánto dista el cielo de la tierra? Así distan mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis planes de vuestros planes. ¿Por qué querrán organizarme a mí, Cristo, como a un ministro o potentado de la tierra, en vez de organizarse los potentados según Cristo? Colgué y me acerqué a los 5 ficheros para estrenarlos. Rellené la primera ficha, que fue gris. Un atraco, un dolor humano. El estreno no fue muy lucido. Menos mal que yo no soy supersticioso. Hubiera preferido un verde o un anaranjado, todo menos el gris. La segunda ficha que rellené también fue gris. Otro dolor humano, otro atraco. Y la tercera, y la cuarta. Bueno, así hasta 25. Bueno, me resigné. Mala tarde, matador. Paciencia, ya pasará la mala racha. Pero la mala racha continuó. No salí del gris. El fichero de los atracos ya iba por la mitad. Estaba coleccionando puros dolores humanos. Y los demás sin estrenarse todavía. El teléfono. Bueno, como siempre, contesté con una ficha gris ya preparada en la otra mano. ¿Diga? Sí, dígame. ¿Sí, él habla? Pero esta vez me había equivocado. No era un dolor ni un atraco. Todo lo contrario. Una voz casi jubilosa, con tono firme, de seguridad y dominio. No suplicaba, sino que por el contrario, ofrecía. Pero imponiéndose, como quien hace un favor. Al colgar el auricular, yo no sabía a qué fichero acudir ni qué color escoger. Estaba perplejo porque se trataba de una visita no prevista. Ni oficial, ni de prensa. Menos de diversión, porque a la invitación como que le faltaba cordialidad y afecto. Señor, no sé cómo clasificar esta visita que me acaban de proponer. Pues no será por la falta de ficheros. Tiene 5. ¿Cuál es la duda? Pues verás,
un matrimonio de la mejor sociedad va a reunir en su casa a un grupo escogidísimo de personas. Autoridades, aristócratas, artistas, financieros, intelectuales. Y dan por hecho que tú vas a asistir. ¿Sigue? No, eso es todo. Ahora comprendo que no sepas clasificar esa invitación. No la habías previsto y me extraña que no se hubiera presentado antes. Vas a tener que preparar un fichero especial para esta clase de invitaciones. Invitaciones tontas. ¿Cómo, señor? ¿Has dicho tontas? Sí, tontas. No son malos ni buenos. Lo tienen todo y no les falta nada. Consiguen todos sus antojos y esta vez se han encaprichado en exhibirme ante sus amistades con grandes lujos. Son capaces de contratar una orquesta y un coro. No quiero clasificar más duramente su invitación. Escribe en un nuevo fichero, visitas tontas. Va a haber muchas invitaciones de esta clase. Y ya te prevengo de antemano que no aceptaré ninguna. De todos modos, archívalas. Pero anda y contesta el teléfono que ya tiene rato sonando. Sí, señor. Diga, si él habla. Otra ficha gris. Que hay una anciana paralítica que vive sola y que quiere conocer a mi Cristo roto y quiere rezar con él en las manos. Un nuevo dolor humano para mi colección. Al cabo de un mes y medio, aquella oficina inicial que yo había organizado para mi Cristo roto era radicalmente distinta. Se había simplificado y estaba adquiriendo ya su estructura definitiva. Los ficheros quedaron reducidos a dos colores solamente. Escogí amarillo para el fichero de visitas tontas, que se fue llenando con más y más fichas de lo que yo hubiera imaginado. Y el gris de los atracos, que ya llevaba dos cajas e iba por la mitad de la tercera. Los otros ficheros quedaron eliminados. Definitivamente Cristo no asiste a actos oficiales porque ahí nunca lo invocan. No fue invitado a ninguna fiesta, porque si lo invitaban, los anfitriones no hubieran podido divertirse a sus anchas. No reparte boletines de prensa ni da entrevistas, porque de todas maneras lo van a malinterpretar. Y tampoco asiste a las asambleas del partido, porque su partido no es de este mundo. Señor, veo que te buscan únicamente dos clases de personas. La masa infinita de los que te necesitan porque sufren física o moralmente y que quieren que remedie sus dolores y pecados. Y este otro grupo mayor de lo que yo creía, de los tontos, que te buscan frívolamente, por costumbre, por moda, por tradición, ¿no es verdad? Sí, más o menos así es. ¿Y todos los demás, señor? ¿Por qué no te buscan, ni te llaman, ni te visitan? Porque no me necesitan. Todavía. Están absorbidos por su trabajo o sus negocios y sienten que pueden prescindir totalmente de mí. Y yo los espero, porque sé que en cuanto un negocio les salga mal, en cuanto los aqueje una enfermedad o tengan un sufrimiento o un problema que no puedan resolver, se acordarán de mí y me buscarán. Yo lo sé. Aunque no te llamen a ti por teléfono, yo sí los oigo. El único que conoce todos los corazones soy yo. Así que tú no los condenes. Respétalos, ¿me oyes? Sí, señor. Te oigo. Sigue. Pero al que no oyes ahora es al teléfono, que ya tiene rato sonando. Pueden esperar. O que llamen otra vez. Ahora lo que me interesa es oírte a ti. Sigue hablándome, señor. Te equivocas. Ahora lo importante es que acudas al teléfono. ¿Dejarte a ti por el teléfono? Sí. Yo siempre estoy junto a ti. ¿Estás seguro que ese hermano débil en la fe volverá a llamar? No se cansará. No será la última oportunidad. No juegues así con las almas. Ve y apacienta mis corderos. Voy, señor. No es necesario aclarar que se trató de otro dolor. Un atraco más. Otra ficha gris. Hacía tiempo que yo advertía en mí síntomas de cansancio. Me abrumaban ya tantos y tantos dolores. Hasta que llegó el momento que no pude más. Y hubo una última cartulina gris que tuvo la fatalidad de hacerme explotar. Fue la gota que derramó el vaso. Y aquella ficha gris con un dolor humano no mayor a los otros ya coleccionados pudo más que mi buena voluntad.
Fue como si se abrieran de pronto violentamente todos mis ficheros de dolores humanos. Como si cada ficha unida a la otra formaran un torrente de dolores y enfermedades. Y yo braceaba ante la espuma amarga de ese río incontenible, tratando de alcanzar la otra orilla inútilmente. ¿Qué tengo yo que ver con tantos y tantos dolores de los demás? Que cargue cada uno con el suyo como yo cargo con el mío, que ya bastante pesa la propia cruz. ¿Por qué tengo que enterarme yo, precisamente yo, de tantas angustias y tantas injusticias? ¿Por qué cargar yo con el peso de tantas situaciones irremediables? No es sufrir por sufrir inútilmente, puesto que yo no puedo remediar nada. Mejor hubiera sido ignorarlo todo, no enterarse, vivir tranquilamente de espaldas a tanto dolor humano. Ya conozco demasiado, sé demasiado como para poder vivir tranquilo. Tengo los nervios destrozados. ¡No puedo más! Ven acá. ¿Qué te pasa? Ya lo oíste, Cristo. No puedo más. Me explotó el cerebro con tanto dolor. Se me estruja el corazón con tanta pena que no puedo remediar. Con tanta injusticia que hay en el mundo. ¿Y qué no quisiste tú organizar mi oficina de prensa y mis relaciones públicas? ¿Qué no te entregaste a ello gustoso? Ah, pero tú creías que mis actos oficiales iban a ser otra cosa. Buscaste al secretario del ministro para que te asesorara. Y yo te dejé hacer. Pensaste que iba a ser como una oficina de turismo. Que ibas a conocer y relacionarte con grandes personalidades de la política y del arte. Que ibas a enterarte en esas visitas de sensacionales secretos o confidencias del mundillo social, de la chismografía eclesiástica. Que ibas a poder penetrar conmigo en ese mundo tentador y fascinante de los secretos que manejan el mundo. Y estás verificando que al acercarte a mí, desaparece el político, el artista, el financiero o el intelectual, y solo queda, libre de su disfraz, el hombre, desnudo con su cruz y su dolor. ¿Qué gente creías que me buscaba? La gente que cree que es alegre y feliz ni se acuerda de mí ni me necesita, ni quisiera verme en sus ruidosas y alocadas reuniones porque me considera un aguafiestas. Pero me dejan para cuando venga el dolor. Pues ahí lo tienes, señor. Ahí lo tienes. No hay derecho, señor. Calla y no acuses porque tú eres igual. Todos sois iguales. Me tenéis en reserva para el día de vuestras penas, para el momento en que algo os angustie en la vida. Pues sí, sí. Pero ya no puedo más. Tú no puedes más. Y eso que solo pesan sobre ti los dolores que se aprietan en 5 ficheros en este breve momento histórico de la humanidad. Y yo, que cargo no con 5 ficheros, sino con todos los dolores de todos los hombres, de todas las razas, en todos los momentos de la historia, percibidos todos y apretados todos en un solo momento eterno que pesa sobre mí. Desde el primer dolor de Adán y las primeras lágrimas de Eva, hasta el último sollozo del último habitante que llore sobre la tierra. ¡Basta! ¿Y cómo puedes con eso, señor? Porque amo incondicionalmente. Pero ya ves las consecuencias. Mírame. Crucificado en el Calvario y ahora sin cara, mutilado, sin un brazo y con media pierna. Tú me llamas mi Cristo roto, de acuerdo, roto, pero por todos los dolores, penas y angustias de todos los hombres. Y si te acercas un poco a mí, si eres de verdad cristiano, te irán rompiendo, aunque tú no quieras, los dolores y las penas de tus hermanos los hombres. Si estás muy entero, sin que nadie te duela, ni eres cristiano ni eres mío. Yo atraigo como un imán todos los dolores de los hombres, y los que me siguen participan de esa cualidad. En cuanto empieces a parecerte a Cristo, empezarán a buscarte, a rodearte, a asediarte, a romperte los dolores de los hombres. Y tú mismo llegarás a ser un pequeño Cristo roto. Eso es muy duro, señor. Muy difícil de entender. Pero al mismo tiempo, produce una recóndita e infinita alegría. Ese es el amor auténtico. A veces no puedo más. Te confieso que a veces he dejado de contestar el teléfono. Desde que salió el libro, las llamadas que recibo ahora me confrontan. He descubierto que hay una dimensión del dolor humano que por muchos años ignoré. Cada llamada es un dolor que antes ignoraba. ¿Y a mí? ¿Que me llegan sin teléfono todos los dolores de todos los hombres? No necesito descolgarlo porque mi corazón está conectado con un hilo directo a todos los corazones de todos los hombres.
Ahora entiendo. Por eso estás tan roto, Cristo mío. Déjame restaurarte, por favor. No. Déjame restaurarte yo a ti. Déjame restaurar tu fe y tu vocación. Prométeme atender siempre el teléfono. Prométeme no dejarlo descolgado. Prométeme no aislarte ni hacerte de oídos sordos. Prométeme que siempre estarás disponible para la llamada del dolor de tus hermanos. Pero ayúdame, porque es demasiado para mí. Yo no te daría una tarea sin darte también la fortaleza para realizarla. Perdiste de vista el propósito. Te enfocaste en el trabajo, en rellenar tarjetas, en clasificar. Te olvidaste que la llegada del Cristo roto a tu vida tenía un propósito. ¿Lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. ¿Pero qué voy a hacer con tanta carga? Eso déjamelo a mí. Confía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué yo? Yo solo soy un ser humano con sus debilidades y dudas. ¡Eres un restaurador! Tú me restauras cada vez que haces algo por tu prójimo. Yo te aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago y aún hará mayores cosas porque yo voy a donde está mi Padre. Ahora el que tiene que ir en mi nombre a darle alimento al hambriento y consuelo al enfermo eres tú. Además, yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, restáurame. Me has hecho entender, a través de tu mano izquierda, que yo soy una mano derecha para ti. Y desde entonces, el teléfono es como una gubia que va tallando en mí, llamada tras llamada. Un pequeño Cristo roto. Diga. Sí, sí, él habla, dígame. No, todavía no me había acostado. Sí. Vamos para allá. Uno de los problemas que se presentó desde el comienzo de las visitas de Cristo fue su traslado. ¿Cómo llevarlo? Llévame en una maleta. Tú tenías una maleta pequeña que usabas antes para tus viajes cortos. ¿Dónde la tienes? En el cuarto de los trastos, llena de polvo. Ya no sirve para nada, señor. ¿Puede valer para trasladarme a mí? Señor, y vas a ir tú donde viajó mi ropa sucia. ¿Tú, señor, revuelto y mezclado entre el polvo y el olor a humedad? A mí no me puede manchar ninguna de esas cosas. Si siendo Dios me hice hombre para ser igual a vosotros, ¿por qué siendo yo hombre crucificado y roto no me dejáis vivir como vosotros, entre vuestras cosas? Me aisláis, me colocáis aparte en recintos especiales y sagrados. Comprendo vuestra intención de respeto, pero corréis el peligro de alejarme, de colocarme a una altura inaccesible y lejana. Por eso quiero que me lleves en tu maleta, a ver si me sentís más vuestro. Más íntimo. No tengas miedo que me manchen las huellas sucias de tus maletas. ¿No llevas una medalla colgada de tu cuello sobre tu misma carne? ¿No está tu carne muchas veces más sucia que tu misma maleta usada? Quiero que esa maleta vieja y rota sea un signo que me revele y me preceda a los hombres, a los pobres, a los que sufren, a los que se sienten en la vida como pobres maletas rotas. Maltratadas y arrastradas por los demás, cansados de rodar de mano en mano, de oficio en oficio, de abuso en abuso, y que al fin, arrinconados y arrumbados, andan por ahí como maletas usadas que ya dieron de sí cuanto podían y que ya no valen para nada. Que vean que es ella mi único equipaje. Porque en este mundo, el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Un
Un día después de comer, me dijo Cristo, a ver si me localizas en el fichero de invitaciones tontas, aquella que te indiqué que pusieras aparte. ¿Lo recuerdas? Sí, señor, lo recuerdo. Se me quedó grabada precisamente porque fue la primera. Pues tráela, la vamos a necesitar. La localicé al instante. Se trataba de un matrimonio de mediana edad, piadoso, muy rico y muy bien relacionado, que quería reunir en su casa a otros 24 matrimonios de su misma posición y estilo para rendirle un homenaje a mi Cristo roto. Aquí dice que habían insistido varias veces y que Cristo se había negado siempre. Telefonea enseguida y comunícales mi aceptación. Que vengan mañana a recogerme en su coche a las 5 de la tarde. Pregunta si tendrán tiempo de avisar a los otros 24 matrimonios. De acuerdo, señor. Yo no salía de mi asombro. Era la primera vez que Cristo aceptaba una invitación tonta. Acudieron los dos, él y ella, los dos al teléfono. Claro que ella llevaba la voz cantante. Por supuesto que tendremos tiempo de localizar a los otros 24 matrimonios. Además, vendrán los solistas de la orquesta de cámara y el cuarteto clásico. Entonces, ya lo sabe, padre. Mañana a las 5 en punto de la tarde, estaremos mi marido y yo con el coche a la puerta de su casa para recogerlos a Cristo y a usted. Una sola cosa parecía clara. Algo especial e insólito estaba buscando Cristo al aceptar aquella tonta invitación con orquesta y coro, tan contraria a su estilo y costumbre. En fin, mañana lo veremos, concluí resignado. Debo de confesar que deseaba con todo mi corazón que llegaran las 5 de la tarde del día siguiente. A las 5 menos 10 fui a buscar la imagen y la fui a colocar como siempre en la maleta. Ya va a ser la hora, señor. Cuando iba a cerrar la maleta, Cristo me dijo, un momento, dos cosas. Primero, que te dejes dócilmente guiar por mí sin tomar ninguna iniciativa propia ni extrañarte de cuanto pueda suceder. Y segundo, que esta noche me quedo en la casa que vamos a visitar. Regresarás tú solo. Yo quiero pernoctar ahí. Ya lo sabes, cierra la maleta. Sí, señor, contesté cada vez más intrigado y un poco temeroso. No había acabado de asegurar el cierre oxidado de la maleta cuando sonó el timbre de la calle. El matrimonio, con su coche, aguardaba puntualísimo a la puerta. Yo ocupé el asiento delantero al lado del chofer y coloqué, como siempre, sobre mis rodillas la vergonzante maleta. Ahí iba Cristo. El conductor a mi lado, entregado a su oficio, manejaba con su habitual dominio a través del tráfico incómodo. Pero al poco tiempo yo empecé a extrañarme de la dirección que llevábamos, completamente opuesta a la zona residencial en que vivía el matrimonio. Pensé que tal vez debíamos recoger a alguien en el camino y hacer otra diligencia. Y callé naturalmente. Total, los caminos de Dios son rectos, por ellos andarán los justos. El chofer seguía manejando con absoluta normalidad y el matrimonio a mi espalda mantenía su silencio inicial que a mí no me extrañaba. Entramos a una colonia donde las casas iban siendo cada vez más modestas. Una pasmosa serenidad percibía todos los movimientos del chofer. Parecía solo y aislado en el coche, ceñido por una atmósfera sobrehumana que lo inspiraba y defendía al mismo tiempo, como si fuera él solo en el coche hacia una misteriosa meta fija, de la que ni dudaba ni nadie podría apartarlo. «Alfonso, por favor», chillaba la señora, «¿qué le pasa a usted? ¿Se ha vuelto loco? ¿A dónde nos lleva?». Alfonso disminuyó la marcha, pues la mala pavimentación de la calle no permitía mayor velocidad. Dio vuelta a la derecha en la esquina y hacia la mitad de la manzana detuvo el coche suavemente, con la naturalidad del que ha llegado a su destino. Salió del coche, se quitó la gorra y con ella en la izquierda nos abrió respetuosamente las portezuelas del coche para que fuéramos saliendo, todo en un silencio sagrado. Y salimos los tres del coche, sin dudar y sin comentarios. Yo el primero, más rápido, con la vieja maleta en mi mano. La señora, misteriosamente calmada, había cesado de preguntar y se estiraba en la acera la falda un poco encogida. Los tres nos pusimos a examinar el sitio donde nos habían llevado. Estábamos ante un edificio viejo y barato, como de 5 plantas. El coche se había detenido justamente ante su puerta. Yo miré hacia arriba y vi el número que correspondía a la casa, el 52, como quien comprueba la exactitud de una dirección. No reconocía ni la zona ni la calle, pero todo parecía normal. No preguntábamos nada. La impasible serenidad que hacía poco yo constataba en Alfonso, el chofer, se nos había contagiado a los tres sin darnos cuenta. Y los tres nos dirigimos hacia la entrada del edificio. «Usted primero, padre», me insistió el matrimonio. «Bueno, iré adelante para guiarlos», concedí flanqueando un umbral que yo no había pisado jamás. No había ni portero ni portería.
La escalera quedaba al fondo, al final de un largo y oscuro pasillo. Todo derecho, síganme sin miedo, no hay ningún escalón. ¿No habrá ascensor, padre?, preguntó a mi espalda el marido. Lo siento, yo contesté sin haberlo verificado, pero muy seguro de mi respuesta. Estas casas baratas tan viejas no tienen ascensor. Lo preguntaba porque mi mujer no puede subir escaleras. Se lo ha prohibido el médico. Es igual, vamos despacio, no te preocupes, dijo la señora, acercándose más a su marido y tomándose de su brazo. Lo malo es que vamos a tener que subir los 5 pisos enteros hasta la azotea, afirmé yo con toda aseveración, mientras tanteaba con la izquierda el barandal de la escalera y me aventuraba por el primer tramo con la maleta y con Cristo en la derecha. Cuando íbamos llegando al primer piso, el inquilino del segundo había salido de su departamento y había encendido la luz de la escalera. Era una bombilla amarillenta y sucia. Nos cruzamos con él cuando bajaba. Buenas tardes, nos saludó. Buenas tardes, contestamos nosotros y respondimos decididos. Lo paradójico es que si se le hubiera ocurrido preguntarnos a quién buscábamos, no hubiéramos sabido qué contestar. Subíamos despacio, nos frenaba el corazón delicado de la señora, la cual detenida en un escalón y apoyada en el pasamanos le gritaba a su marido. ¿Pero a dónde vamos? Vuelto al matrimonio, yo le pregunté. ¿Qué decía la señora? Ella me miró extrañada y serenamente dijo. No, nada, padre. Nos queda ya muy poco. Un tramo nada más y estamos en la azotea. Ánimo. Por fin, tras el último escalón, nos encontramos ante 2 puertas, correspondientes a 2 cuartos. No supe por qué, pero sin dudarlo un solo instante, me dirigí a la puerta de la derecha. No busqué el timbre. ¿Para qué si no existía? Toqué con los nudillos. Toqué, pero por pura fórmula, pues sin aguardar respuesta, empujé la puerta que estaba arrimada solamente y penetré decidido en la vivienda. Detrás de mí entró también el matrimonio. La habitación estaba oscura, pero poco duró la oscuridad. En cuanto yo dije, buenas tardes, se oyó el breve chasquido de un interruptor y se encendió una bombilla, mientras una voz femenina, lenta y suavemente, nos decía, pasen, pasen, por favor. Gracias a Dios ya llegaron. Toda la tarde los llevo esperando, pasen. Estarán bien fatigados después de haber tenido que subir tantas escaleras sin ascensor. Dios se los pagará todo. Pasen. La voz venía de una cama situada al fondo de aquel reducido cuarto. En ella yacía, un poco incorporada, una mujer anciana paralítica, como de unos 80 años, que con dulce sonrisa seguía diciéndonos, perdonen ustedes esta pobreza y casi miseria. Solamente hay una silla, perdonen. En cuanto a la imagen de mi Cristo roto, vea usted mismo, Padre Ramón, dónde la coloca. Aunque no tiene dónde escoger. Es todo tan miserable. No se preocupe, le dije mientras colocaba la maleta para abrirla sobre la única silla. A nuestro Señor no le interesan los sitios cómodos y elegantes. Nuestro Señor ha venido a estar con usted. Y coloqué a la imagen en el regazo de la anciana sobre la pobrísima colcha de aquel lecho. Desde que lo saqué de la maleta, sentí que Cristo se me iba de las manos y me las empujaba al mismo tiempo hacia la anciana. Yo solo tenía que dejarme guiar, acuérdense. Él ya me lo había anunciado de antemano. La anciana, al ver a Cristo en su regazo, levantó luego las manos sobre su pecho y exclamó en un sollozo. Señor, Señor, tú en mi casa. No pudo decir más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Separó las manos, las fue acercando lentamente a Cristo y con mimo maternal fue acariciando suavemente aquellos miembros rotos, mientras de cuando en cuando, entre sollozos, exclamaba, Señor, Señor, al fin viniste. Cuando se serenó un poco, alzó la cabeza, me miró y me dijo suplicante, Padre, ¿no me deja darle un beso al Señor? Yo asentí en señal de aprobación. El beso fue largo y sosegado. Buscó expresamente para besar a Cristo el muñón partido de la pierna derecha. Y yo pensé en las piernas paralíticas de la anciana, inmóvil en su lecho desde quién sabe cuándo, sola y sin familia. El único hijo emigró a Estados Unidos. Ella recibió una sola carta, la de llegada, y luego el silencio y la soledad. Y el abandono absoluto en aquella azotea perdida en la colmena gigantesca de la gran ciudad.
Así la contemplábamos, en un misterioso silencio que hacía más honda aquella soledad. La anciana había vuelto a dejar a Cristo sobre su regazo, pero la pobreza, la estrechez de aquellas paredes despintadas, el techo bajo de la azotea no ceñían y apretaban. La falta de ventanas, el aire encarcelado, en fin, se respiraba mal. Por eso de pronto la señora, como quien se libra de un encantamiento, dio un paso hacia adelante y tomando a su marido del brazo dijo: «Vámonos a casa, sácame de aquí, estoy que me ahogo, vámonos». Yo me acerqué como para tranquilizarla y entonces se encaró conmigo. «Usted es el culpable de toda esta burla. Usted nos ha engañado. Vámonos de aquí. Miguel, ¿te das cuenta de lo que pasa? A estas horas tenemos en casa a los matrimonios invitados que nos esperan. ¿Qué estarán pensando de nosotros? ¿Cuánto hace que estarán esperando? ¿Y la orquesta? ¿Y el cuarteto? ¡Vámonos!». La anciana, que hasta ese instante estaba ensimismada en Cristo, parecía no estar en la realidad ni percibir siquiera los gritos de la señora. Levantó la cabeza y preguntó suavemente: «¿Qué sucede, padre? ¿Necesita algo la señora?». «Le estaba diciendo a mi marido que deberíamos volver a casa, pues tenemos unos invitados que nos esperan». «Mi Marujita ya debe de estar por llegar. Si usted espera un poquito, se la presento. Perdonen tanta pobreza». «¿Marujita es su hija?», preguntó la señora. «No, yo no tengo a nadie. Marujita es la vecina que vive en el cuarto de al lado. Vecina solamente, pero que se ha tomado por propia voluntad desde hace 5 años que llegó a vivir aquí. La carga de atenderme sin ser nada mío. Pura caridad. Usted comprende. ¿Qué sería de mí sin ella? Yo no tengo nada. Ella paga la renta de este cuarto, el doctor, la comida, cose, lava, me baña. Todo. Pura caridad». «Me gustaría conocerla», dijo la señora. «Ya no tarda. Es muy buena conmigo. Claro que cuando la vean, van a adivinar a primera vista». «Bueno, se nota enseguida. Pobrecita. Y de eso precisamente le he estado hablando a Cristo. Y le he repetido una vez más que acepte mi vida y mis soledades. Por ella, por Marujita. Y estoy segura de que el Señor la ha aceptado y perdonado por encima de lo que ustedes sospechen de ella cuando la vean. Ella es muy buena conmigo». «Bueno, pues si no tarda, esperamos un poco, ¿te parece?», preguntó la señora a su marido. Luego se acercó a mi conciliadora. «Padre, si le parece, esperamos. Y una vez que dejemos a la señora con Marujita, nos vamos a la casa con mi Cristo roto. Ay, estoy impaciente pensando en los invitados y en todo lo que dejamos organizado». «Lo siento, señora, pero mi Cristo roto se queda aquí. No irá a su casa». «¿Los invitados?», protestó la señora. «Ellos son muchos. Están muy bien acompañados. Tienen orquesta y coro. Aquí, en cambio, todo es miseria y pobreza. Por eso Cristo se queda aquí». «¿Porque usted así lo decide?», preguntó agresiva. «No, yo no decido nada, porque así lo ha decidido él. Pregúnteselo si no». «¿Y entonces por qué aceptó nuestra invitación?». «Aceptó su invitación y la ha cumplido, pero de un modo mucho más real y auténtico. Engañándonos, ¿no?». «No, verá. Ustedes querían e invitaban a la imagen tallada de mi Cristo roto. Y a él le pareció poco. Quiso ofrecerles más. Y les dio este Cristo roto, vivo y sufriente, que es esta anciana. Mire, señora, mire cómo se unen y se funden y se complementan en un mismo lecho de dolor, en una sola cruz. La imagen mutilada de mi Cristo roto y la realidad crucificada de esta anciana paralítica y sola desde hace 20 años. ¿No es maravilloso?». La señora comprendía, asida al brazo de su marido. Ambos bajaban la cabeza. Y al fin me preguntó, rendida ya: «¿Y por qué, padre, no nos lo dijo así al principio y nos previno de todo?». «Pues porque yo mismo no lo sabía, y porque si se los hubiera propuesto antes, tal vez ustedes no hubieran aceptado». «Somos así. Encontramos disculpas para todo. El barrio bajo, los 5 pisos sin ascensor, la prohibición del médico de que suba escaleras. A veces Cristo no tiene más remedio que recurrir a estas travesuras para darnos una lección. Ustedes querían un Cristo roto de madera. Pues aquí tienen un Cristo roto, vivo, de carne». Un rápido taconeo, nervioso y alborotado, se acercaba por las escaleras. Los 3 volvimos la cabeza. «Ya estoy aquí. No tardé mucho, ¿verdad?».
Era Marujita. Se quedó inmóvil al vernos ahí adentro. Pasa, Marujita, pasa, le dijo la anciana afectuosamente. Pasa, estos señores son amigos. Buenas tardes, dijo Marujita secamente. Sin duda nuestra presencia le molestaba. Buenas tardes, contestamos nosotros, intervino la anciana. Esta es Marujita, de la que yo tanto les he hablado y que tan buena es conmigo. A Marujita la observábamos y examinábamos los tres. Era imposible no prejuzgarla. Por su apariencia era claro que su oficio era de esos que tienen que llevarse escritos y gritarse provocativamente, en la cara, en la voz, en el vestido, en los tacones, en los gestos, en la forma de andar. De modo que Marujita era eso. Y vivía de eso. Y ejercía ahí mismo, pared por medio, en el cuarto contiguo. Marujita no se decidía a entrar, así que la anciana insistió. Pero pasa, pasa, Marujita, acércate. ¿Para qué? Si este cura y estos señores vienen por ti para llevarte a un asilo o a un hospital, pues que te lleven de una vez. Ya vi su carrazo estacionado allá abajo. Pero digo yo que ya podrían haber venido a buscarte hace años, ¿eh? Cuando nadie te hacía caso, cuando estabas ahí tirada y abandonada como yo te encontré. Y no venir ahora, precisamente ahora, cuando yo te cuido y te atiendo y te quiero y no te hace falta nada. Ahora es cuando vienen a quitarme a mí este gusto y esta ilusión que yo tengo contigo. Que no, Marujita, que no. Estos señores no vienen a buscarme, ni mucho menos. Y mientras tú me quieras cuidar, yo no consiento que nadie, nadie, ¿lo oyes? Nadie me lleve de aquí. Anda, mujer. Tú eres todo lo que yo tengo en el mundo. No tengas celos. Y mientras Marujita avanzaba lentamente al principio y corriendo después, yo empujé al matrimonio hacia la puerta, la cual dejamos cerrada detrás de nosotros. Empezamos a bajar la escalera, pero se imponía el comentario. En el primer descanso, la señora aprovechó. ¿Y qué me dice usted, padre, de la tal Marujita? ¿Yo? Bueno, pues ya lo ve usted. He ahí otro Cristo roto. ¡Ay, padre, por favor! Se indignó la señora. ¿Eso me suena a blasfemia? Suena, tal vez, pero no lo es. Un Cristo roto, pero no en lo físico como la anciana, sino roto espiritualmente, en el alma, en una de las roturas más descarnadas y ofensivas de esa quiebra espiritual de Cristo en nosotros, que es la prostitución. Sí, déjeme continuar, aunque nos disguste oírlo. Y ya ve, también Cristo la trajo a usted, a nosotros, a esta casa, a esta mísera azotea, para que conocieran una realidad viva esa otra rotura de Cristo. Esa otra forma que nos repele y escandaliza, pero que no suele dolernos de Cristo roto. Tal vez usted nunca lo había visto en su ambiente auténtico tan de cerca. Tal vez usted ha visto el pecado elegante, aristocrático, en un ambiente refinado, culto y rico. Pero tal vez le faltara esta otra visión descarnada y rota. En este momento, detrás de aquella puerta, hay juntos tres Cristos rotos, tres cruces, tres pasiones. ¿No creen ustedes que valió la pena hacer esta visita? Pero el matrimonio no pudo contestar, porque tuvimos que apartarnos para dar paso a un joven que se acercaba. Subía deprisa. Al pasar junto a nosotros y ver ahí a un cura, se quedó un poco cortado. Pero siguió subiendo hasta la azotea. ¿Y ese qué? Me atacó la señora. ¿Otro Cristo roto? Sí, y no proteste, y no se adelante ni condene antes del pecado. ¿Qué sabemos nosotros lo que allá arriba pueda pasar? Ya en la calle, yo quise tomar un taxi para regresar a mi casa, pero ellos no lo consintieron. Insistieron en llevarme a mi casa. ¿Y qué les digo a los invitados? Bueno, pues dígale simplemente lo que pasó. ¿No le parece maravilloso? Ay, sí, pero lo creerán. Bueno, pues eso es lo malo, que a veces estas maravillosas verdades no las cree nadie por falta de fe. Pero pruebe a ver de todos modos. Ay, un último ruego, padre. ¿Mañana lo podremos acompañar cuando vaya a recoger el Cristo roto? Sí, con muchísimo gusto. Ay, de verdad, qué alegría, qué honor. Hasta mañana, padre. Puntualmente, Alfonso pulsó el timbre de mi casa la mañana siguiente. Ya en camino, yo le pregunté jovialmente a la señora. ¿Y cómo va usted a subir hoy los 5 pisos? Porque ayer fue distinto. ¿Qué, hoy no tiene miedo? Ay, no, ninguno. Desde que entré en contacto con mi Cristo roto, ya no pienso en las escaleras ni en mi corazón enfermo. ¿Ya se le curó?
Ay, curado, no sé. Cambiado, sí. No me extraña. Lo primero que hace Cristo es tratar de cambiarle a uno el corazón. Alfonso paró en el mismo lugar que el día anterior. Bajamos y emprendimos la ascensión de los 5 pisos. Nos extrañó cruzarnos con bastantes personas que subían o bajaban por aquella escalera ayer tan solitaria. Todos, silenciosos y pensativos, nos saludaban con ligera inclinación de cabeza. Cuando entramos en la vivienda lo comprendimos todo. La anciana paralítica había fallecido de madrugada. La encontramos con los ojos suavemente cerrados y sobre el pecho descansaba también mi Cristo roto haciéndole compañía. Marujita nos recibió llorando. Era una Marujita completamente distinta. Nunca pude imaginar que en tan pocas horas pudiera cambiar tanto una mujer. No era por el trajecito sastre negro muy discreto, ni por la falta de maquillaje ayer tan excesivo, no. El cambio estaba en todo su ser. Nos contó que al marchar nosotros la tarde anterior, la anciana empezó a sentirse mal. Se le agudizó una vieja afección cardíaca. Marujita estuvo con ella en todo momento. Todo fue dulce y sereno, presidido y centrado todo en mi Cristo roto, que se convirtió para la anciana en médico, amigo, redentor y sacerdote. Fue él, repetía Marujita, el que vino a llevársela, porque solo él puede dar una muerte tan dulce. Pero yo me quedo tan sola, tan sin nadie, que no sé cómo voy a poder vivir sin mi viejita. Y rompió a llorar desconsoladamente. Cuando Marujita se enteró que yo iba a llevarme a mi Cristo roto, lo tomó y me llevó aparte. No, padre, no, por favor, usted no puede llevárselo ahora, no. Él vino por ella, pero también vino por mí. Acuérdese, padre, yo hablé con usted. Ella me pidió que yo le hablara por teléfono. No se lo lleve. Esta va a ser mi primera noche sola aquí. Él me hace falta para que no me pase nada, para asegurar el cambio que la muerte de mi viejita ha obrado en mí. Padre, vaya tranquilo que yo le aseguro que con él aquí no pasará nada esta noche. Déjemelo, por favor. Tomé el Cristo roto de las manos de Marujita y lo volví a poner en el pecho de la anciana muerta como para preguntarles qué hacer. Y los vi a los dos que me decían que sí, que dejara a Cristo esa noche con Marujita en el otro cuarto de la azotea. Cuando le anuncié al matrimonio lo que iba a pasar, la señora protestó. ¿Con Marujita? ¿Toda la noche? ¿En esa vivienda que es un prostíbulo? ¿Qué fue? Repliqué triunfante. ¿No ha visto a Marujita? ¿Se ha fijado bien en ella? Y la señora ofendida. ¿Qué si me he fijado bien? ¿No cree que ya la vimos ayer en la tarde lo suficiente? De modo que en una casa pública sí se queda Cristo a pasar la noche con una prostituta, pero a una casa honrada y decente, con devoción religiosa como la nuestra, no acepta venir y me deja plantados a todos los invitados, tan piadosos, tan intachables, tan... No hay quien entienda la religión. Vámonos, le dijo al marido. Un momento nada más. La detuve suavemente. Recuerde, señora, aquello del Evangelio que Cristo dijo a propósito de otra Marujita que ahí se llamaba María Magdalena. Se le ha perdonado mucho. Porque ha amado mucho. ¿Y esta a quién? O mejor dicho, ¿a cuántos no habrá amado? ¡Respóndame! Pues por lo menos a Moy usted lo ha visto, con una asombrosa entrega de hija y de enfermera durante 5 años y sin esperar recompensa, a esta anciana desamparada y sola que no tenía nada que ver con ella. ¿Qué no es eso, amor? Seguramente que ni usted ni yo podemos presentarle a Dios 5 años de caridad como los de esta mujer. Así que no la insulte ni cuestione, que nos gana a los dos en amor y caridad. A pesar de toda su indignación y sus protestas, el matrimonio me telefoneó para anunciarme que asistirían al entierro de la anciana y que pasarían a recogerme en su coche. Le tengo preparada una sorpresa, padre. Estoy segura de que le va a encantar. Una gran corona de flores para la anciana. Ay, no, otra cosa. Claro que le llevaré flores, pero no es eso. Efectivamente, jamás lo hubiera adivinado. Cuando doblamos la esquina para entrar a la calle y pararnos ante el número 52, me quedé pasmado. No teníamos sitio para aparcar. Toda la calle estaba ocupada por 2 filas de elegantísimos automóviles. La señora no cabía de gozo viendo mi sorpresa. Cuéntelos, padre, cuéntelos. Ahí están los 24 coches de los 24 matrimonios que yo había invitado al homenaje a mi Cristo roto.
De acuerdo, contesté. Pero esta vez el Cristo roto, homenajeado, es la anciana muerta. Ay, sí, padre, sí. Y Marujita también. Aunque me cuesta, voy aprendiendo poco a poco cómo buscar y entender a Cristo. En el cementerio, junto a la fosa de la anciana, la señora me presentó a los 24 matrimonios. Padre, necesitamos que nos dé todas las direcciones de todos los Cristos rotos, solos y abandonados que conozca. Queremos cuidarlos y amarlos como Marujita cuidó y amó a esta anciana, a este Cristo roto que hemos acompañado hasta esta tumba, donde espera su resurrección para unirse al Cristo completo y perfecto. No supe qué contestar. Mi Cristo roto se las había ingeniado para visitar de verdad. ¿Y de qué modo? A aquellos 25 matrimonios. El otro día me hablaron para invitarme a poner la primera piedra de lo que será un asilo de ancianos. Cristo, yo había oído muchas veces esta amenaza en labios trémulos de odio. ¡Mira que te parto la cara! Y siempre pensé que todo suele quedar en un puñetazo, un bofetón, una cuchillada en la mejilla. Pero solo en ti se ha cumplido literalmente la brutal amenaza. Te han partido la cara de un solo tajo. Como los soldados que jugaron contigo la noche antes de tu pasión. No toleraron tu mirada y por eso con un trapo sucio improvisaron una venda. Y entre risotadas y burlas de soldadesca cuartelera te escupían, te daban bofetadas, te golpeaban. Y con muecas y gestos de grotesca reverencia desfilaban por turno ante tus ojos vendados, desafiando tu ceguera. ¡Adivina, Cristo! ¿Quién te pegó? Pero la luz de tus ojos atravesaba la venda de ese trapo asqueroso y los veía a todos, los reconocía a todos. Sabía los nombres y la historia cobarde y cruel de todos y cada uno de ellos. Y en silencio les ponías la otra mejilla. Pero así somos. Primero te vendamos y ya después tranquilos te ofendemos. Y aunque machaquemos tu cara, tú nos sigues contemplando. Cristo mío roto, te rompieron la cara pero inútilmente. Así, sin ojos, me fulminas con una invisible mirada. No te veo los ojos, pero aquí están. Nunca soñé que en un trozo liso e insensible de madera como este pudieran encenderse tan dulces y tan severos ojos. Eres la imagen de Cristo que más bella mirada tiene. Una mirada irresistible. Unos ojos tan bellos que me hacen bajar avergonzado los míos. Porque al tratar de ver a Dios con toda el alma, mi mirada rebota en la madera y me veo a mí. Y me confronto y vuelvo a ver, vuelvo a mirar y veo solo madera. Un pedazo inerte de madera. Y entonces me enojo y protesto y me rebelo y grito, ¿por qué no te dejas ver, Señor? ¿Por qué me condenas a servirte entre tinieblas? Pareces un Dios ciego, insensible, sordo y mudo. Te pregunto y no contestas. Te hablo y no me entero si me escuchas. Tienes oídos, pero no tienes labios para hablarme ni ojos para verme. ¡Veme, Dios! ¡Mírame! ¡Quiero verte a los ojos! Si yo lograra ver tus ojos, aunque fuera solo una fracción de segundo, yo sé que sería bueno de veras para siempre y que no podría yo ser malo nunca. Yo te veo todos los días. No aparto mis ojos de tu vida. ¿Qué sería de ti si yo dejara de mirarte? Te miro aunque tú no veas que te miro. Yo no te voy a ver con unos ojos de madera. Y para verme a mí no se necesitan ojos. Te veo, aunque tú no me veas. Ese es el mérito de la fe. Avanzar a mí de noche, tanteando en las sombras, persiguiendo unas respuestas que parecen no llegar nunca.
alargando las manos hacia la nada en la noche de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hasta que un día, en recompensa, verás cara a cara a Dios. Y más aún, podrás verme a los ojos. Mi Cristo roto sin cara, sin labios, sin ojos, es el símbolo plástico de la fe. Pero con todo no deja de ser doloroso tener siempre a mi lado a un Cristo sin cara. Por eso siempre la punzante tentación de restaurársela. Yo se la hubiera restaurado. Ustedes lo vieron, pero él me lo prohibió. Por eso me dedico en un juego de fantasía y cariño a restaurársela imaginariamente, colocando sobre su cabeza sin facciones las caras que para mi Cristo ha soñado el arte universal. Consumo en este juego museos, colecciones, galerías, catedrales, pinacotecas. Ahora comprendo por qué tantos artistas hayan esquivado el compromiso de enfrentarse con el rostro de Cristo, mirarlo a los ojos y retratarlo, imitarlo. Porque para pintar la cara de Cristo, además de técnica, se requiere amor. Qué difícil dar con la cara de Dios. Y cuánto más difícil es verle la cara a Dios. Pero desde hace unos días he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. El Cristo roto es terrible en su exigencia. No concibe treguas y me lo ha prohibido también. Yo creía al principio que le gustaba, al menos lo toleraba silencioso. Hasta que un día me interrumpió severamente y me dijo, «Basta, no me pongas ya más caras. He tolerado tu juego demasiado tiempo. ¿No acabas de comprenderlo? No me pongas más esas caras que pides de limosna al arte de los hombres». Quiero estar así, sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías. Y lo sigo prometiendo, Señor. Yo creí que ese juego de las caras no era restaurarte. No me restauras el rostro, pero buscas en el fondo escapar de esa angustia que te produce mi cara partida. ¿Buscas mi consuelo o el tuyo? Te acongoja mirarme como estoy y fabricas en tu mente mentirosas caras bellas que interpones entre tus ojos y mi cabeza partida. No aceptas la verdad de mi pasión y prefieres el maquillaje de tus fantasías. Acéptame como soy. Acepta a Dios como es. Quiero aceptarte, Señor. Ayúdame. ¿Está bien? Vamos a ensayar otro juego. Quiero que me pongas otras caras. Esas sí las aceptaré. ¿Cuáles, Señor? Te las pondré enseguida. Dime qué caras y yo te las pongo. Temo que no lo entiendas. Incluso que te escandalices como los fariseos. Me refiero a otros rostros, pero reales. No fingidos como los que inventabas y que son también míos. Como el que me cortaron de un tajo. Ah, ya creo adivinar, Señor. Te refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los mártires. ¿Ves cómo no aciertas? Esas caras en verdad son mías. Nadie me las niega ni me las regatea. Pero yo quiero otras. Las reclamo. Muy pocos se atreverían a ponérselas. Yo sí, Señor, ¿cuáles? Lo interrumpí sin pensar y... Bueno, respondió mi Cristo con calma. Después no te quejes. Hizo un descanso como para tomar fuerzas. Respiró profundamente. Yo estaba asustado, tenía miedo, pero ya no había más remedio. Y entonces fue cuando me dijo, ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo? De ese que te tiene envidia y que no te deja vivir. Del que interpreta mal por sistema todas tus cosas. Del que siempre va hablando mal de ti. Del que te arruinó. Del que dio malos y decisivos informes sobre ti. Del que te calumnió. Del que logró echarte del puesto que tenías. Del que te guarda rencor y no te ha podido perdonar. Del que te denunció. Del que te metió en la cárcel. ¡Cristo, no sigas! Es demasiado, ¿verdad? Es inhumano, es absurdo. ¿Te has fijado bien en la cara de los leprosos, de los anormales, de los idiotizados, de los mendigos suyos, de los niños de la calle, de los imbéciles, de los locos? Y me vas a decir, Cristo, que esas caras son tuyas y que te las ponga. ¡No, no! ¡Imposible! Espera, no acabo aún.
Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro. Tienes que ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del terrorista, del criminal, del traidor, del vicioso, ¿has oído? Necesito que pongas todos esos rostros sobre el mío. No, no, señor, no entiendo nada. Todos esos rostros miserables y corruptos sobre el tuyo sagrado y divino. Sí, así lo quiero. ¿No ves que todos ellos pertenecen a esta pobre humanidad doliente creada por mi padre? ¿No te das cuenta que yo he dado la vida por todos? Quizá ahora comprendas lo que fue la redención. Escucha. Yo, como hijo de Dios, me hice responsable voluntariamente de todos los errores y pecados de la humanidad. Yo cargué con todas las blasfemias, crímenes, aberraciones y vicios. Todo pesaba sobre mí. Mi padre se asomó desde el cielo para verme en la cruz y contemplarse en mi rostro. Clavó sus ojos en mí y su asombro fue infinito. Sobre mi rostro vio sobrepuesta sucesiva y vertiginosamente las caras de todos los hombres. Desde el cielo, durante aquellas 3 horas terribles de mi agonía en la cruz, contemplaba el desfile trágico de la humanidad vencida. Mientras tanto yo le decía, ¡Padre! Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no era yo solo quien moría en la cruz. Eran miles y miles de dolientes seres humanos, derrotados todos por sus propias pasiones, por sus errores, por sus pecados. El desfile era repugnante, grosero. Mi padre vio pasar sobre mi rostro la cara del soberbio, la del sectario, la del violador, la del secuestrador, la del asesino frío y desalmado. Había labios repugnantes, ojeras marcadas por el fuego de la lujuria, alientos insoportables de ebriedad, palidez de madrugadas hundidas en el vicio, sórdidos rictus de amargura y desesperación, turbadoras miradas de perversión y delito, de subterráneas anormalidades y desviaciones inconfesables y oscuras. La droga, el veneno, el vómito, la pus, toda la derrota. Las injusticias, las atrocidades y las lacras de una humanidad pervertida y redenta. La agonía. La muerte. Padre mío. ¿Por qué me has abandonado? Y mi Padre Dios las amó a todas. Y perdonó sus pecados. Yo di la cara por todos mis hermanos. Y mi padre se reconcilió con la humanidad. Mi Cristo cayó. Qué pobre y ridículo me pareció el arte de los hombres. Y qué profundo e insondable el amor de Dios. Y desde entonces enmudeció. No volvió a hablarme más. Consumado es. No olvidemos nunca esta suprema y difícil lección. No olvidemos nunca la superficie lisa del rostro de mi Cristo tajado verticalmente. Podríamos compararlo con un portarretratos vacío en el que debemos colocar la cara de aquel o aquellos que nos han hecho daño o que odiamos profundamente, haciéndonos más daño a nosotros mismos que a quien es objeto de nuestro rencor. Sí, sí, seamos valientes. Recordemos el rostro que mayor odio y antipatía nos produzca y acerquémoslo a Cristo. Aunque sintamos temblar nuestro pulso, coloquémoslo sobre el suyo. E imaginemos que nuestro enemigo, ese ser que odiamos, ocupó su lugar en la cruz. Cerremos los ojos, acerquémonos al crucificado y besemos, reverentes y humildes, su figura. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al besar un Cristo con el rostro de quien no hemos podido perdonar, nos envolverá una voz cálida y musical, paternal y bondadosa. Aquella
que hace muchos siglos nos dejara la más grande y maravillosa herencia que hombre alguno pueda tener. Encerrada en solo 6 sencillas palabras. Amaos los unos a los otros. Anciana. Esta es Marujita, de la que yo tanto les he hablado y que tan buena es conmigo. A Marujita la observábamos y examinábamos los tres. Era imposible no prejuzgarla. Por su apariencia era claro que su oficio era de esos que tienen que llevarse escritos y gritarse provocativamente en la cara, en la voz, en el vestido, en los tacones, en los gestos, en la forma de andar. De modo que Marujita era eso. Y vivía de eso. Y ejercía ahí mismo, pared por medio, en el cuarto contiguo. Marujita no se decidía a entrar, así que la anciana insistió. Pero pasa, pasa, Marujita, acércate. ¿Para qué? Si este cura y estos señores vienen por ti para llevarte a un asilo o a un hospital, pues que te lleven de una vez. Ya vi su carrazo estacionado allá abajo. Pero digo yo que ya podrían haber venido a buscarte hace años, ¿eh? Cuando nadie te hacía caso, cuando estabas ahí tirada y abandonada como yo te encontré. Y no venir ahora, precisamente ahora, cuando yo te cuido y te atiendo y te quiero y no te hace falta nada. Ahora es cuando vienen a quitarme a mí este gusto y esta ilusión que yo tengo contigo. Que no, Marujita, que no. Estos señores no vienen a buscarme, ni mucho menos. Y mientras tú me quieras cuidar, yo no consiento que nadie, nadie, ¿lo oyes? Nadie me lleve de aquí. Anda, mujer. Tú eres todo lo que yo tengo en el mundo. No tengas celos. Y mientras Marujita avanzaba lentamente al principio y corriendo después, yo empujé al matrimonio hacia la puerta, la cual dejamos cerrada detrás de nosotros. Empezamos a bajar la escalera, pero se imponía el comentario. En el primer descanso, la señora aprovechó. ¿Y qué me dice usted, padre, de la tal Marujita? ¿Yo? Bueno, pues ya lo ve usted. He ahí otro Cristo roto. ¡Ay, padre, por favor! Se indignó la señora. ¿Eso me suena a blasfemia? Suena, tal vez, pero no lo es. Un Cristo roto, pero no en lo físico como la anciana, sino roto espiritualmente, en el alma, en una de las roturas más descarnadas y ofensivas de esa quiebra espiritual de Cristo en nosotros, que es la prostitución. Sí, déjeme continuar, aunque nos disguste oírlo. Y ya ve, también Cristo la trajo a usted, a nosotros, a esta casa, a esta mísera azotea, para que conocieran una realidad viva, esa otra rotura de Cristo, esa otra forma que nos repele y escandaliza, pero que no suele dolernos de Cristo roto. Tal vez usted nunca lo había visto en su ambiente auténtico tan de cerca. Tal vez usted ha visto el pecado elegante, aristocrático, en un ambiente refinado, culto y rico. Pero tal vez le faltara esta otra visión descarnada y rota. En este momento, sobre mis rodillas, la vergonzante maleta. Ahí iba Cristo. El conductor a mi lado, entregado a su oficio, manejaba con su habitual dominio a través del tráfico incómodo. Pero al poco tiempo, yo empecé a extrañarme de la dirección que llevábamos, completamente opuesta a la zona residencial en que vivía el matrimonio. Pensé que tal vez debíamos recoger a alguien en el camino y hacer otra diligencia. Y callé naturalmente. Total,
Los caminos de Dios son rectos. Por ellos andarán los justos. El chofer seguía manejando con absoluta normalidad y el matrimonio a mi espalda mantenía su silencio inicial que a mí no me extrañaba. Entramos a una colonia donde las casas iban siendo cada vez más modestas. Una pasmosa serenidad presidía todos los movimientos del chofer. Parecía solo y aislado en el coche, ceñido por una atmósfera sobrehumana que lo inspiraba y defendía al mismo tiempo, como si fuera él solo en el coche hacia una misteriosa meta fija, de la que ni dudaba ni nadie podría apartarlo. «Alfonso, por favor», chillaba la señora, «¿qué le pasa a usted? ¿Se ha vuelto loco? ¿A dónde nos lleva?». Alfonso disminuyó la marcha, pues la mala pavimentación de la calle no permitía mayor velocidad. Dio vuelta a la derecha en la esquina y hacia la mitad de la manzana detuvo el coche suavemente, con la naturalidad del que ha llegado a su destino. Salió del coche, se quitó la gorra y con ella en la izquierda nos abrió respetuosamente las portezuelas del coche para que fuéramos saliendo, todo en un silencio sagrado. Y salimos los tres del coche, sin dudar y sin comentarios. Yo el primero, más rápido, con la vieja maleta en mi mano. La señora, misteriosamente calmada, había cesado de preguntar y se estiraba en la acera la falda un poco encogida. Los tres nos pusimos a examinar el sitio donde nos habían llevado. Estábamos ante un edificio viejo y barato, como de 5 plantas. El coche se había detenido justamente ante su puerta. Yo miré hacia arriba y vi el número que correspondía a la casa, el 52. Como quien comprueba la exactitud de una dirección. No reconocía ni la zona ni la calle, pero todo parecía normal. No preguntábamos nada. La impasible serenidad que hacía poco yo constataba en Alfonso, el chofer, se nos había contagiado a los tres sin darnos cuenta. Y los tres nos dirigimos hacia la entrada del edificio. «Usted primero, padre», me insistió el matrimonio. «Bueno, iré adelante para guiarlos», concedí flanqueando un umbral que yo no había pisado jamás. No había ni portero ni portería. La escalera quedaba al fondo, al final de un largo y oscuro pasillo. «Todo derecho, síganme sin miedo, no hay ningún escalón». «¿No habrá ascensor, padre?», preguntó a mi espalda el marido. «Lo siento», yo contesté sin haberlo verificado, pero muy seguro de mi respuesta. «Estas casas baratas tan viejas no tienen ascensor». «Lo preguntaba porque mi mujer no puede subir escaleras». Lentamente al principio y corriendo después, yo empujé al matrimonio hacia la puerta, la cual dejamos cerrada detrás de nosotros. Empezamos a bajar la escalera, pero se imponía el comentario. En el primer descanso, la señora aprovechó. «¿Y qué me dice usted, padre, de la tal Marujita?». «¿Yo? Bueno, pues ya lo ve usted. He ahí otro Cristo roto». «¡Ay, padre, por favor!», se indignó la señora. «¿Eso me suena a blasfemia?». «Suena, tal vez, pero no lo es. Un Cristo roto, pero no en lo físico como la anciana, sino roto espiritualmente, en el alma, en una de las roturas más descarnadas y ofensivas de esa quiebra espiritual de Cristo en nosotros, que es la prostitución». «Sí, déjeme continuar, aunque nos disguste oírlo. Y ya ve, también Cristo la trajo a usted, a nosotros, a esta casa, a esta mísera azotea, para que conocieran una realidad viva, esa otra rotura de Cristo, esa otra forma que nos repele y escandaliza, pero que no suele dolernos de Cristo roto. Tal vez usted nunca lo había visto en su ambiente auténtico tan de cerca. Tal vez usted ha visto el pecado elegante, aristocrático, en un ambiente refinado, culto y rico, pero tal vez le faltara esta otra visión descarnada y rota. En este momento, detrás de aquella puerta, hay juntos tres Cristos rotos, tres cruces, tres pasiones. ¿No creen ustedes que valió la pena hacer esta visita?». Pero el matrimonio no pudo contestar, porque tuvimos que apartarnos para dar paso a un joven que se acercaba. Subía deprisa. Al pasar junto a nosotros y ver ahí a un cura, se quedó un poco cortado, pero siguió subiendo hasta la azotea. «¿Y ese qué?», me atacó la señora. «Otro Cristo roto». «Sí, y no proteste, y no se adelante ni condene antes del pecado. ¿Qué sabemos nosotros lo que allá arriba pueda pasar?». Ya en la calle, yo quise tomar un taxi para regresar a mi casa, pero ellos no lo consintieron. Insistieron en llevarme a mi casa. «¿Y qué les digo a los invitados?». «Bueno, pues dígale simplemente lo que pasó. ¿No le parece maravilloso?». «Ay, sí, pero lo creerán». «Bueno, pues eso es lo malo, que a veces estas maravillosas verdades no las cree nadie. Por falta de fe,
Pero pruebe a ver de todos modos. Ay, un último ruego, padre. ¿Mañana lo podremos acompañar cuando vaya a recoger el Cristo roto? Sí, con muchísimo gusto. Ay, de verdad, qué alegría, qué honor. Hasta mañana, padre. Puntualmente, Alfonso pulsó el timbre de mi casa la mañana siguiente. Ya en camino, yo le pregunté jovialmente a la señora. ¿Y cómo va usted a subir hoy los 5 pisos? Porque ayer fue distinto. ¿Qué, hoy no tiene miedo? Ay, no, ninguno. Desde que entré en contacto con mi Cristo roto, ya no pienso en las escaleras ni en mi corazón enfermo. ¿Ya se le curó? Ay, ¿curado? No sé. ¿Cambiado? Sí. No me extraña. Lo primero que hace Cristo es la cama situada al fondo de aquel reducido cuarto. En ella yacía, un poco incorporada, una mujer anciana paralítica, como de unos 80 años, que con dulce sonrisa seguía diciéndonos: perdonen ustedes esta pobreza y casi miseria. Solamente hay una silla, perdonen. En cuanto a la imagen de mi Cristo roto, vea usted mismo, Padre Ramón, dónde la coloca. Aunque no tiene dónde escoger. Es todo tan miserable. No se preocupe, le dije mientras colocaba la maleta para abrirla sobre la única silla. A nuestro Señor no le interesan los sitios cómodos y elegantes. Nuestro Señor ha venido a estar con usted. Y coloqué a la imagen en el regazo de la anciana sobre la pobrísima colcha de aquel lecho. Desde que lo saqué de la maleta, sentí que Cristo se me iba de las manos y me las empujaba al mismo tiempo hacia la anciana. Yo solo tenía que dejarme guiar, acuérdense. Él ya me lo había anunciado de antemano. La anciana, al ver a Cristo en su regazo, levantó luego las manos sobre su pecho y exclamó en un sollozo: Señor, Señor, tú en mi casa. No pudo decir más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Separó las manos, las fue acercando lentamente a Cristo y con mimo maternal fue acariciando suavemente aquellos miembros rotos, mientras de cuando en cuando, entre sollozos, exclamaba: Señor, Señor, al fin viniste. Cuando se serenó un poco, alzó la cabeza, me miró y me dijo suplicante: Padre, ¿no me deja darle un beso al Señor? Yo asentí en señal de aprobación. El beso fue largo y sosegado. Buscó expresamente para besar a Cristo el muñón partido de la pierna derecha. Y yo pensé en las piernas paralíticas de la anciana, inmóvil en su lecho desde quién sabe cuándo, sola y sin familia. El único hijo emigró a Estados Unidos. Ella recibió una sola carta, la de llegada. Y luego el silencio y la soledad. Y el abandono absoluto en aquella azotea perdida en la colmena gigantesca de la gran ciudad. Así la contemplábamos, en un misterioso silencio que hacía más honda aquella soledad. La anciana había vuelto a dejar a Cristo sobre su regazo, pero la pobreza, la estrechez de aquellas paredes despintadas, el techo bajo de la azotea no ceñían y apretaban. La falta de ventanas, el aire encarcelado, en fin, se respiraba mal. Por eso de pronto la señora, como quien se libra de un encantamiento, dio un paso hacia adelante y tomando a su marido del brazo dijo: vámonos a casa, sácame de aquí, estoy que me ahogo, vámonos. Yo me acerqué como para tranquilizarla y entonces se encaró conmigo. Usted es el culpable de toda esta burla, usted nos ha engañado, vámonos de aquí. Miguel te das y los sacerdotes judíos le ofrecían menos, igual que yo. En la vida todos hemos participado en la compraventa de un Cristo. Y no de madera, de carne, en él y en nuestro prójimo. Bien, la cosa es que cedimos los dos. Lo rebajó a 30 euros. Y el que perdió, como siempre, fue Cristo. Resultó despreciado. Y él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Antes de despedirme, le pregunté al anticuario si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información vaga e incompleta, me dijo que creía que procedía de la Sierra de Aracena y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de la Guerra Civil Española. Apreté a mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. El artista restaurador que me recomendó el anticuario estaba cerca. Entramos. Le enseñé al Cristo y volvimos a hablar de dinero.
¿Cuánto me cobraría usted por restaurar este Cristo? El restaurador tomó la talla rota en sus manos, lo examinó en silencio, le dio mil vueltas. Está estropeadísimo. Serán solamente 125 euros. Muy caro, dije yo. Es mucha obra, está destrozado, mírelo. Me voy a tardar 3 días. Sonreí. Qué ironía. Reconstruirlo en 3 días. Me suena. Al fin, cuando regresé de mi viaje, ya de noche, cerré la puerta de mi habitación y con el tacto de un enfermero que descubre una llaga, liberé a mi Cristo roto de su arrugada envoltura y me encontré solo, cara a cara con Cristo. Qué ensangrentado despojo mutilado, eche homo. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, que me decidí a preguntarle, Cristo, ¿quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando te partió la cara? ¿Dónde sucedió? ¿Qué haría hoy si él te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate! Me cortó una voz tajante. ¡Cállate! ¡Preguntas demasiado! ¡Qué buenos sois ustedes los hombres para juzgar los pecados ajenos! ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo. ¿Qué sabes tú? ¿Mí? Señor, y vas a ir tú donde viajó mi ropa sucia. ¿Tú, señor, revuelto y mezclado entre el polvo y el olor a humedad? A mí no me puede manchar ninguna de esas cosas. Si siendo Dios me hice hombre para ser igual a vosotros, ¿por qué siendo yo hombre crucificado y roto no me dejáis vivir como vosotros, entre vuestras cosas? Me aisláis, me colocáis aparte en recintos especiales y sagrados. Comprendo vuestra intención de respeto, pero corréis el peligro de alejarme, de colocarme a una altura inaccesible y lejana. Por eso quiero que me lleves en tu maleta, a ver si me sentís más vuestro, más íntimo. No tengas miedo que me manchen las huellas sucias de tus maletas. ¿No llevas una medalla colgada de tu cuello sobre tu misma carne? ¿No está tu carne muchas veces más sucia que tu misma maleta usada? Quiero que esa maleta vieja y rota sea un signo que me revele y me preceda a los hombres, a los pobres, a los que sufren, a los que se sienten en la vida como pobres maletas rotas, maltratadas y arrastradas por los demás, cansados de rodar de mano en mano, de oficio en oficio, de abuso en abuso, y que al fin, arrinconados y arrumbados, andan por ahí como maletas usadas que ya dieron de sí cuanto podían y que ya no valen para nada. Que vean que es ella mi único equipaje. Porque en este mundo, el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Un día después de comer, me dijo Cristo, a ver si me localizas en el fichero de invitaciones tontas, aquella que te indiqué que pusieras aparte. ¿Lo recuerdas? Sí, señor, lo recuerdo. Se me quedó grabada precisamente porque fue la primera. Pues tráela, la vamos a necesitar. La localicé al instante. Se trataba de un matrimonio de mediana edad, piadoso, muy rico y muy bien relacionado, que quería reunir en su casa a otros 24 matrimonios de su misma posición y estilo para rendirle un homenaje a mi Cristo roto. Aquí dice que habían insistido varias veces y que Cristo se había negado siempre. Telefonea enseguida y comunícales mi aceptación. Que vengan mañana a recogerme en su coche a las 5 de la tarde. Pregunta si tendrán tiempo de avisar a los otros 24 matrimonios. De acuerdo, señor. Yo no salía de mi asombro. Era la primera vez que Cristo aceptaba una invitación tonta. Acudieron los dos, él y ella, los dos al teléfono. Claro que ella llevaba la voz cantante. Por supuesto que tendremos tiempo de localizar a los otros 24 matrimonios. Además, vendrán los solistas de la orquesta de cámara y el cuarteto clásico. Entonces, ya lo sabe, padre. Mañana a las 5 en punto, acerqué como para tranquilizarla y entonces se encaró conmigo. Usted es el culpable de toda esta burla. Usted nos ha engañado. Vámonos de aquí. Miguel, ¿te das cuenta de lo que pasa? A estas horas tenemos en casa a los matrimonios invitados que nos esperan. ¿Qué estarán pensando de nosotros?
¿Cuánto hace que estarán esperando? Y la orquesta, y el cuarteto. ¡Vámonos! La anciana, que hasta ese instante estaba ensimismada en Cristo, parecía no estar en la realidad ni percibir siquiera los gritos de la señora. Levantó la cabeza y preguntó suavemente. ¿Qué sucede, padre? ¿Necesita algo la señora? Le estaba diciendo a mi marido que deberíamos volver a casa, pues tenemos unos invitados que nos esperan. Mi Marujita ya debe de estar por llegar. Si usted espera un poquito, se la presento. Perdonen tanta pobreza. ¿Marujita es su hija? Preguntó la señora. No, yo no tengo a nadie. Marujita es la vecina que vive en el cuarto de al lado. Vecina solamente, pero que se ha tomado por propia voluntad desde hace 5 años que llegó a vivir aquí. La carga de atenderme sin ser nada mío. Pura caridad. ¿Usted comprende? ¿Qué sería de mí sin ella? Yo no tengo nada. Ella paga la renta de este cuarto, el doctor, la comida, cose, lava, me baña. Todo. Pura caridad. Me gustaría conocerla, dijo la señora. Ya no tarda. Es muy buena conmigo. Claro que cuando la vean, van a adivinar a primera vista. Bueno, se nota enseguida. Pobrecita. Y de eso precisamente le he estado hablando a Cristo. Y le he repetido una vez más que acepte mi vida y mis soledades. Por ella, por Marujita. Y estoy segura de que el Señor la ha aceptado y perdonado por encima de lo que ustedes sospechen de ella cuando la vean. Ella es muy buena conmigo. Bueno, pues si no tarda, esperamos un poco, ¿te parece? Preguntó la señora a su marido. Luego se acercó a mi conciliadora. Padre, si le parece, esperamos. Y una vez que dejemos a la señora con Marujita, nos vamos a la casa con mi Cristo roto. Ay, estoy impaciente pensando en los invitados y en todo lo que dejamos organizado. Lo siento, señora, pero mi Cristo roto se queda aquí. No irá a su casa. ¿Y los invitados? Protestó la señora. Ellos son muchos, están muy bien acompañados, tienen orquesta y coro. Aquí, en cambio, todo es miseria y pobreza. Por eso Cristo se queda aquí. ¿Porque usted así lo decide? Preguntó agresiva. No, yo no decido nada, porque así lo ha decidido él. Pregúnteselo si no. ¿Y entonces por qué aceptó nuestra invitación? Aceptó su invitación y la ha cumplido, pero de un modo mucho más real y auténtico. Engañándonos, ¿no? Un dolor ni un atraco, todo lo contrario. Una voz casi jubilosa, con tono firme, de seguridad y dominio. No suplicaba, sino que por el contrario, ofrecía. Pero imponiéndose, como quien hace un favor. Al colgar el auricular yo no sabía qué fichero acudir ni qué color escoger. Estaba perplejo porque se trataba de una visita no prevista. Ni oficial, ni de prensa. Menos de diversión, porque a la invitación como que le faltaba cordialidad y afecto. Señor, no sé cómo clasificar esta visita que me acaban de proponer. Pues no será por la falta de ficheros. Tiene 5. ¿Cuál es la duda? Pues verás, un matrimonio de la mejor sociedad va a reunir en su casa a un grupo escogidísimo de personas. Autoridades, aristócratas, artistas, financieros, intelectuales. Y dan por hecho que tú vas a asistir. ¿Sí, qué? No, eso es todo. Ahora comprendo que no sepas clasificar esa invitación. No la habías previsto y me extraña que no se hubiera presentado antes. Vas a tener que preparar un fichero especial para esta clase de invitaciones. Invitaciones tontas. ¿Cómo, señor? ¿Has dicho tontas? Sí, tontas. No son malos ni buenos. Lo tienen todo y no les falta nada. Consiguen todos sus antojos y esta vez se han encaprichado en exhibirme ante sus amistades con grandes lujos. Son capaces de contratar una orquesta y un coro. No quiero clasificar más duramente su invitación. Escribe en un nuevo fichero, visitas tontas. Va a haber muchas invitaciones de esta clase. Y ya te prevengo de antemano que no aceptaré ninguna. De todos modos, archívalas. Pero anda y contesta el teléfono, que ya tiene rato sonando. Sí, señor. Diga, si él habla. Otra ficha gris. Que hay una anciana paralítica que vive sola y que quiere conocer a mi Cristo roto y quiere rezar con él en las manos. Un nuevo dolor humano para mi colección.
Al cabo de un mes y medio, aquella oficina inicial que yo había organizado para mi Cristo roto era radicalmente distinta. Se había simplificado y estaba adquiriendo ya su estructura definitiva. Los ficheros quedaron reducidos a dos colores solamente. Escogí amarillo para el fichero de visitas tontas, que se fue llenando con más y más fichas de lo que yo hubiera imaginado. Y el gris de los atracos, que ya llevaba dos cajas e iba por la mitad de la tercera. Los otros ficheros quedaron eliminados. Definitivamente Cristo no asiste a actos oficiales porque ahí nunca lo invocan. No fue invitado a ninguna fiesta, porque si lo invitaban, los anfitriones no hubieran... Un atraco más. Otra ficha gris. Hacía tiempo que yo advertía en mí síntomas de cansancio. Me abrumaban ya tantos y tantos dolores, hasta que llegó el momento que no pude más. Y hubo una última cartulina gris que tuvo la fatalidad de hacerme explotar. Fue la gota que derramó el vaso. Y aquella ficha gris con un dolor humano no mayor a los otros ya coleccionados pudo más que mi buena voluntad. Fue como si se abrieran de pronto violentamente todos mis ficheros de dolores humanos. Como si cada ficha unida a la otra formaran un torrente de dolores y enfermedades. Y yo braceaba ante la espuma amarga de ese río incontenible, tratando de alcanzar la otra orilla inútilmente. ¿Qué tengo yo que ver con tantos y tantos dolores de los demás? Que cargue cada uno con el suyo como yo cargo con el mío, que ya bastante pesa la propia cruz. ¿Por qué tengo que enterarme yo, precisamente yo, de tantas angustias y tantas injusticias? ¿Por qué cargar yo con el peso de tantas situaciones irremediables? No es sufrir por sufrir inútilmente, puesto que yo no puedo remediar nada. Mejor hubiera sido ignorarlo todo, no enterarse, vivir tranquilamente de espaldas a tanto dolor humano. Ya conozco demasiado, sé demasiado como para poder vivir tranquilo. Tengo los nervios destrozados. ¡No puedo más! Ven acá. ¿Qué te pasa? Ya lo oíste, Cristo. No puedo más. Me explotó el cerebro con tanto dolor. Se me estruja el corazón con tanta pena que no puedo remediar. Con tanta injusticia que hay en el mundo. ¿Y qué no quisiste tú organizar mi oficina de prensa y mis relaciones públicas? ¿Qué no te entregaste a ello gustoso? Ah, pero tú creías que mis actos oficiales iban a ser otra cosa. Buscaste al secretario del ministro para que te asesorara. Y yo te dejé hacer. Pensaste que iba a ser como una oficina de turismo. Que ibas a conocer y relacionarte con grandes personalidades de la política y del arte. Que ibas a enterarte en esas visitas de sensacionales secretos o confidencias del mundillo social, de la chismografía eclesiástica. Que ibas a poder penetrar conmigo en ese mundo tentador y fascinante de los secretos que manejan el mundo. Y estás verificando que al acercarte a mí, desaparece el político, el artista, el financiero o el intelectual. Y solo queda, libre de su disfraz, el hombre, desnudo con su cruz y su dolor. ¿Qué gente creías que me buscaba? La gente que cree que es alegre y feliz ni se acuerda de mí ni me necesita, ni quisiera verme en sus ruidosas y alocadas reuniones porque me considera un aguafiestas. Pero me dejan para cuando venga el dolor. Pues ahí lo tienes, señor. Ahí lo tienes. No hay derecho, señor. Calla y no acuses porque tú eres igual. Todos sois iguales. Me tenéis en reserva para el día de vuestras penas, para el momento. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y volvemos a protestar contra Dios, contra nuestra primera oración. Luego viene el cansancio. Las lágrimas ya son más serenas y hasta oramos sin protestar. Y tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Ah, eso sí, ya lo encontramos. Un crucifijo. Y con un beso le decimos al Señor que está bien lo que Él disponga. Terrible, dura, implacable, pero bendita mano izquierda de Dios. Y luego hasta decimos cosas que de momento suenan absurdas. Dios sabe por qué hace las cosas. No hay mal que por bien no venga. Bendita sea la desgracia que me sucedió, porque lo que me sucedió me acercó a Dios. Porque yo andaba muy lejos. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos, porque no todos nos atreveremos a decírtelo y pedírtelo desde ahora. Pero Señor,
si no basta para salvarnos la ternura de tu mano derecha, usa tu izquierda como a veces lo haces y disfrázala de lo que quieras. Un fracaso, calumnia, ruina, accidente, enfermedad, terremoto, inundación, injusticia, parálisis, alcoholismo, desempleo, viudez, de muerte. Cristo, que sepamos ponernos en tus manos, que seamos hijos de tus manos, de tu derecha o de tu izquierda. En la cabecera de tu cama, amigo mío, o en tu mesita de noche, has de tener un Cristo clavado en la cruz. ¿Por qué no esta noche, antes de acostarte, no le dices: Señor, quiero estar seguro de que si fallara conmigo, tu dulcísima mano derecha emplearías con tal de salvarme tu decidida mano izquierda? Y Dios sabrá recompensarte ese gesto de valor y de fe. Ya sé. Al principio todo era improvisado. Yo tomaba nota de cada uno de los casos, se lo comunicaba a Cristo y él formulaba la decisión. ¿Aceptar la invitación o no? A veces me decía, ya veremos. Otras veces me pedía que conservara escrita la invitación con todos los datos. Pronto advertí que aquello necesitaba una auténtica organización de empresa moderna. Así que consulté con un seminarista que me recomendó un software para el manejo de clientes. Esa idea la deseché porque no me pareció llamar a los hombres y mujeres que solicitaban a Cristo les ayudara a sobrellevar sus dolores humanos. ¡Clientes! La cosa es que seguí apuntando las llamadas en tarjetas, pero me di cuenta que me urgía clasificar de alguna forma el diluvio de llamadas que nos solicitaban, hasta que me acordé de un conocido mío que era secretario de un ministro. Lo fui a ver y le pregunté, en confianza y estrictamente personal, ¿cómo clasifica usted la agenda del ministro? No es ningún secreto, padre. Yo suelo organizarla en estos apartados. Poco más o menos así. Reuniones o asambleas del partido, actos oficiales, conferencias de prensa y entrevistas y visitas de conveniencia, amistad y diversión. Creo que son todas. Ah, bueno, no. Me faltan las más desagradables e incómodas, pero inevitables. Las de la gente que viene a pedir algo. Recomendaciones, puestos de trabajo, pensiones, becas, atención en una clínica o sanatorio, ayuda para la restitución de un derecho atropellado brutalmente. ¿Y a este último grupo tan numeroso, cómo lo clasifica? A estas últimas visitas yo les llamo atracos, porque te sientes como atracado por la espalda por el cuchillo acuciante de un dolor ajeno y al mismo tiempo indefenso como para remediarlo. ¿Pero recibe el ministro esas visitas? ¿A poco se deja atracar voluntariamente? No, pues claro que no, padre. Se las evito todo lo posible. De hecho, ese es mi papel. Yo soy el que lo defiende de tanto atraco. Por otra parte, son tantos los atracos que nos veríamos obligados a convertir al ministerio en una oficina de caridad, ¿comprende, padre? Bastante tiene ya el ministro con las otras visitas, las asambleas del partido, los actos oficiales, las conferencias de prensa y entrevistas, y las visitas de amistad y diversión. Claro, comprendí perfectamente. Muchas gracias. Con esta orientación por delante, me decidí a montar 5 ficheros de colores distintos. Primeramente blanco, para las reuniones o asambleas del partido, rosa, para los actos oficiales, verde, para las conferencias de... Hay cruz pequeña. Además, es una cruz para Cristo, así que no hay forma de medirla. Con estas señas basta porque, en definitiva, todas las cruces son iguales. Eso es.
Perdonen, pues, mi insistencia. ¿Quién de nosotros no ha encontrado una cruz? O, mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Todos la llevamos. La llevamos encima, a cuestas, aunque no se nos vea, aunque sonriamos. A veces por oculta más pesada. Esta noche, al acostarnos, no podremos dejarla colgada en un gancho. Se apoyará en nuestra misma almohada y a veces nos hará despertar sobresaltados. Otras veces la cruz se manifestará a manera de insomnio. Y al levantarnos en la mañana, no será necesario vestirnosla. Saltaremos de la cama con ella ya puesta. A la entrada de nuestro trabajo, dejaremos estacionado el auto o la bicicleta. Ojalá pudiéramos, por unas horas, dejar estacionada nuestra cruz. Imposible. Y menos mal que en los aviones no nos pesan la cruz junto con nuestras maletas. Nadie escaparía de pagar un insospechado y arruinante exceso de equipaje. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos. Buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a los que parecen ignorar el dolor con las carcajadas y juergas y fiestas de su vida. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Saben por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando se lleva con Cristo al lado. Porque su yugo es suave y ligera es su carga. Una cruz que no te acerca a Dios es absurda, no tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz. Y tú tienes tal vez una cruz sin Cristo. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. ¿Por qué no le entregas tu cruz vacía al Cristo? Tú llevas una carga que deseaba con todo mi corazón que llegaran las 5 de la tarde del día siguiente. A las 5 menos 10 fui a buscar la imagen y la fui a colocar como siempre en la maleta. Ya va a ser la hora, señor. Cuando iba a cerrar la maleta, Cristo me dijo, un momento, dos cosas. Primero, que te dejes dócilmente guiar por mí sin tomar ninguna iniciativa propia ni extrañarte de cuanto pueda suceder. Y segundo, que esta noche me quedo en la casa que vamos a visitar. Regresarás tú solo. Yo quiero pernoctar ahí. Ya lo sabes, cierra la maleta. Sí, señor. Contesté cada vez más intrigado y un poco temeroso. No había acabado de asegurar el cierre oxidado de la maleta cuando sonó el timbre de la calle. El matrimonio, con su coche, aguardaba puntualísimo a la puerta. Yo ocupé el asiento delantero al lado del chofer y coloqué, como siempre, sobre mis rodillas la vergonzante maleta. Ahí iba Cristo. El conductor a mi lado, entregado a su oficio, manejaba con su habitual dominio a través del tráfico incómodo. Pero al poco tiempo, yo empecé a extrañarme de la dirección que llevábamos, completamente opuesta a la zona residencial en que vivía el matrimonio. Pensé que tal vez debíamos recoger a alguien en el camino y hacer otra diligencia. Y callé naturalmente. Total, los caminos de Dios son rectos. Por ellos andarán los justos. El chofer seguía manejando con absoluta normalidad y el matrimonio a mi espalda mantenía su silencio inicial que a mí no me extrañaba. Entramos a una colonia donde las casas iban siendo cada vez más modestas. Una pasmosa serenidad presidía todos los movimientos del chofer. Parecía solo y aislado en el coche, ceñido por una atmósfera sobrehumana que lo inspiraba y defendía al mismo tiempo, como si fuera él solo en el coche hacia una misteriosa meta fija, de la que ni dudaba ni nadie podría apartarlo. «¡Alfonso, por favor!», chillaba la señora. «¿Qué le pasa a usted? ¿Se ha vuelto loco? ¿A dónde nos lleva?». Alfonso disminuyó la marcha, pues la mala pavimentación de la calle no permitía mayor velocidad. Dio vuelta a la derecha en la esquina y hacia la mitad de la manzana detuvo el coche suavemente, con la naturalidad
del que ha llegado a su destino. Salió del coche, se quitó la gorra y con ella en la izquierda nos abrió respetuosamente las portezuelas del coche para que fuéramos saliendo. Todo en un silencio sagrado. Y salimos los tres del coche, sin dudar y sin comentarios. Yo el primero, más rápido, con la vieja maleta en mi mano. La señora, misteriosamente calmada, había cesado de preguntar y se estiraba en la acera la falda un poco encogida. Los tres nos pusimos a examinar el sitio donde nos habían llevado. Estábamos ante un edificio viejo y barato, como de 5 plantas. El coche se había detenido justamente ante su puerta. Yo miré hacia arriba y vi el número que correspondía a la casa, el 52, como quien comprueba la exactitud de una dirección. No reconocía ni la zona ni la calle, pero todo peor. ¿Tú en mi casa? No pudo decir más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Separó las manos, las fue acercando lentamente a Cristo y con mimo maternal fue acariciando suavemente aquellos miembros rotos, mientras de cuando en cuando, entre sollozos, exclamaba: Señor, Señor, al fin viniste. Cuando se serenó un poco, alzó la cabeza, me miró y me dijo suplicante: Padre, ¿no me deja darle un beso al Señor? Yo asentí en señal de aprobación. El beso fue largo y sosegado. Buscó expresamente para besar a Cristo el muñón partido de la pierna derecha. Y yo pensé en las piernas paralíticas de la anciana, inmóvil en su lecho desde quién sabe cuándo, sola y sin familia. El único hijo emigró a Estados Unidos. Ella recibió una sola carta, la de llegada. Y luego el silencio y la soledad. Y el abandono absoluto en aquella azotea perdida en la colmena gigantesca de la gran ciudad. Así la contemplábamos, en un misterioso silencio que hacía más honda aquella soledad. La anciana había vuelto a dejar a Cristo sobre su regazo, pero la pobreza, la estrechez de aquellas paredes despintadas, el techo bajo de la azotea no ceñían y apretaban. La falta de ventanas, el aire encarcelado, en fin, se respiraba mal. Por eso de pronto la señora, como quien se libra de un encantamiento, dio un paso hacia adelante y tomando a su marido del brazo dijo: Vámonos a casa, sácame de aquí, estoy que me ahogo, vámonos. Yo me acerqué como para tranquilizarla y entonces se encaró conmigo. Usted es el culpable de toda esta burla, usted nos ha engañado, vámonos de aquí. Miguel, ¿te das cuenta de lo que pasa? A estas horas tenemos en casa a los matrimonios invitados que nos esperan. ¿Qué estarán pensando de nosotros? ¿Cuánto hace que estarán esperando? ¿Y la orquesta? ¿Y el cuarteto? ¡Vámonos! La anciana, que hasta ese instante estaba ensimismada en Cristo, parecía no estar en la realidad ni percibir siquiera los gritos de la señora. Levantó la cabeza y preguntó suavemente: ¿Qué sucede, padre? ¿Necesita algo la señora? Le estaba diciendo a mi marido que deberíamos volver a casa, pues tenemos unos invitados que nos esperan. Mi Marujita ya debe de estar por llegar. Si usted espera un poquito, se la presento. Perdonen tanta pobreza. ¿Marujita es su hija? Preguntó la señora. No, yo no tengo a nadie. Marujita es la vecina que vive en el cuarto de al lado. Vecina solamente, pero que se ha tomado por propia voluntad desde hace 5 años que llegó a vivir aquí. La carga de atenderme sin ser nada mío. Pura caridad. Usted comprende, ¿qué sería de mí sin ella? Yo, un insospechado y arruinante exceso de equipaje. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos. Buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a los que parecen ignorar el dolor con las carcajadas y juergas y fiestas de su vida. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Saben por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando se lleva con Cristo al lado. Porque su yugo es suave y ligera es su carga. Una cruz que no te acerca a Dios es absurda, no tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz.
y tú tienes tal vez una cruz sin Cristo. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. ¿Por qué no le entregas tu cruz vacía al Cristo? Tú llevas una carga vacía, helada, negra, sin sentido. Te comprendo. Sufrir así ha de ser irracional y no me explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Pero tienes el remedio en tus manos. Anda, dame esa carga tuya. Dámela. Te doy a cambio este Cristo sin cruz. Recíbelo. Es tuyo. Dale tu cruz. Toma mi Cristo para que te ayude a cargarla. Háblale y escúchalo. Sé su discípulo. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Por nada estéis afanados. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colocada en mi despacho la imagen del Cristo sin restaurar, di por terminada mi aventura. Y a manera de conclusión, despojo mutilado, eche homo. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, que me decidí a preguntarle: Cristo, ¿quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando te partió la cara? ¿Dónde sucedió? ¿Qué haría hoy si él te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate!, me cortó una voz tajante. ¡Cállate! ¡Preguntas demasiado! ¡Qué buenos sois ustedes los hombres para juzgar los pecados ajenos! ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. ¡Déjalo! ¿Qué sabes tú? ¡Respétalo! Yo ya lo perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez, no poco a poco como vosotros. Yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren y explotan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera? ¿O mutilar una imagen mía, viva, de carne, creada a mi imagen y semejanza? ¡Oh, hipócritas! Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los Cristos vivos que son sus hermanos. Yo contesté: sí, Señor, enséñame a olvidar y a perdonar. Pero es que no puedo verte así, destrozado. Aunque un restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré a un taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No. No me gusta. Eres igual que todos y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures. Te lo prohíbo, ¿lo oyes? ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. ¿No comprendes, Señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado? ¿No comprendes que me duele? Eso es lo que quiero. Que al verme roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo rotos, aplastados, indigentes, mutilados, rechazados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo. Sin pies porque les han cerrado los caminos. Sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les... ¿Qué sabes tú? Respétalo. Yo ya lo perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados.
Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez, no poco a poco como vosotros. Yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren y explotan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera? ¿O mutilar una imagen mía, viva, de carne, creada a mi imagen y semejanza? ¡Oh, hipócritas! Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los Cristos vivos que son sus hermanos. Yo contesté, sí, Señor, enséñame a olvidar y a perdonar. Pero es que no puedo verte así destrozado. Aunque un restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré a un taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta. Eres igual que todos si hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures. Te lo prohíbo, ¿lo oyes? ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. No comprende, Señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado. No comprendes que me duele. Eso es lo que quiero. Que al verme roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo rotos, aplastados, indigentes, mutilados, rechazados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo, sin pies porque les han cerrado los caminos, sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures. A ver si viéndome así te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así roto y mutilado, te recuerdo también el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelcan en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello. Y se olvidan de sus hermanos los hombres, los Cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden, explotan o ignoran al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Hay otros que se conforman con no hacer cosas malas, olvidándose de que si no hacen buenas obras a sus hermanos, tampoco a mí me las están con ella ya puesta. A la entrada de nuestro trabajo, dejaremos estacionado el auto o la bicicleta. Ojalá pudiéramos, por unas horas, dejar estacionada nuestra cruz. Imposible. Y menos mal que en los aviones no nos pesan la cruz junto con nuestras maletas. Nadie escaparía de pagar un insospechado y arruinante exceso de equipaje. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos. Buenos y malos. Santos y criminales, sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a los que parecen ignorar el dolor con las carcajadas y juergas y fiestas de su vida. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Saben por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando se lleva con Cristo al lado. Porque su yugo es suave y ligera es su carga. Una cruz que no te acerca a Dios es absurda, no tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz. Y tú tienes tal vez una cruz sin Cristo. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. ¿Por qué no le entregas tu cruz vacía al Cristo? Tú llevas una carga vacía, helada, negra, sin sentido. Te comprendo. Sufrir así ha de ser irracional y no me explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Pero tienes el remedio en tus manos. Anda, dame esa carga tuya, dámela.
Te doy a cambio este Cristo sin cruz. Recíbelo. Es tuyo. Dale tu cruz. Toma mi Cristo para que te ayude a cargarla. Háblale y escúchalo. Sé su discípulo. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Por nada estéis afanados. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro Cristo roto. Sí, y no proteste, y no se adelante ni condene antes del pecado. ¿Qué sabemos nosotros lo que allá arriba pueda pasar? Ya en la calle, yo quise tomar un taxi para regresar a mi casa, pero ellos no lo consintieron. Insistieron en llevarme a mi casa. ¿Y qué les digo a los invitados? Bueno, pues dígale simplemente lo que pasó. ¿No le parece maravilloso? Ay, sí, pero lo creerán. Bueno, pues eso es lo malo, que a veces estas maravillosas verdades no las cree nadie por falta de fe. Pero pruebe a ver de todos modos. Ay, un último ruego, padre. ¿Mañana lo podremos acompañar cuando vaya a recoger el Cristo roto? Sí, con muchísimo gusto. Ay, de verdad, qué alegría, qué honor. Hasta mañana, padre. Puntualmente, Alfonso pulsó el timbre de mi casa la mañana siguiente. Ya en camino, yo le pregunté jovialmente a la señora. ¿Y cómo va usted a subir hoy los 5 pisos? Porque ayer fue distinto. ¿Qué, hoy no tiene miedo? Ay, no, ninguno. Desde que entré en contacto con mi Cristo roto, ya no pienso en las escaleras ni en mi corazón enfermo. ¿Ya se le curó? Ay, ¿curado? No sé. ¿Cambiado? Sí. No me extraña. Lo primero que hace Cristo es tratar de cambiarle a uno el corazón. Alfonso paró en el mismo lugar que el día anterior. Bajamos y emprendimos la ascensión de los 5 pisos. Nos extrañó cruzarnos con bastantes personas que subían o bajaban por aquella escalera ayer tan solitaria. Todos, silenciosos y pensativos, nos saludaban con ligera inclinación de cabeza. Cuando entramos en la vivienda lo comprendimos todo. La anciana paralítica había fallecido de madrugada. La encontramos con los ojos suavemente cerrados y sobre el pecho descansaba también mi Cristo roto haciéndole compañía. Marujita nos recibió llorando. Era una Marujita completamente distinta. Nunca pude imaginar que en tan pocas horas pudiera cambiar tanto una mujer. No era por el trajecito sastre negro muy discreto, ni por la falta de maquillaje ayer tan excesivo, no. El cambio estaba en todo su ser. Nos contó que al marchar nosotros la tarde anterior, la anciana empezó a sentirse mal. Se le agudizó una vieja afección cardíaca. Marujita estuvo con ella en todo momento. Todo fue dulce y sereno, presidido y centrado todo en mi Cristo roto, que se convirtió para la anciana en médico, amigo, redentor y sacerdote. Fue él, repetía Marujita, el que vino a llevársela, porque solo él puede dar una muerte tan dulce. Pero yo me quedo tan sola, tan sin nadie, que no sé cómo voy a poder vivir sin mi viejita. Y rompió a llorar desconsoladamente. Cuando Marujita se enteró que yo iba a llevarme a mi Cristo roto, lo tomó y me llevó aparte. No, padre, no, por favor, usted no puede llevárselo ahora, ¿no? La vergonzante maleta. Ahí iba Cristo. El conductor a mi lado, entregado a su oficio, manejaba con su habitual dominio a través del tráfico incómodo. Pero al poco tiempo, yo empecé a extrañarme de la dirección que llevábamos, completamente opuesta a la zona residencial en que vivía el matrimonio. Pensé que tal vez debíamos recoger a alguien en el camino y hacer otra diligencia. Y callé naturalmente. Total, los caminos de Dios son rectos. Por ellos andarán los justos. El chofer seguía manejando con absoluta normalidad y el matrimonio a mi espalda mantenía su silencio inicial que a mí no me extrañaba. Entramos a una colonia donde las casas iban siendo cada vez más modestas. Una pasmosa serenidad presidía todos los movimientos del chofer. Parecía solo y aislado en el coche, ceñido por una atmósfera sobrehumana que lo inspiraba y defendía al mismo tiempo, como si fuera él solo en el coche hacia una misteriosa meta fija, de la que ni dudaba ni nadie podría apartarlo. «¡Alfonso, por favor!», chillaba la señora. «¿Qué le pasa a usted? ¿Se ha vuelto loco? ¿A dónde nos lleva?».
Alfonso disminuyó la marcha, pues la mala pavimentación de la calle no permitía mayor velocidad. Dio vuelta a la derecha en la esquina y hacia la mitad de la manzana detuvo el coche suavemente, con la naturalidad del que ha llegado a su destino. Salió del coche, se quitó la gorra y con ella en la izquierda nos abrió respetuosamente las portezuelas del coche para que fuéramos saliendo. Todo en un silencio sagrado. Y salimos los tres del coche, sin dudar y sin comentarios. Yo el primero, más rápido, con la vieja maleta en mi mano. La señora, misteriosamente calmada, había cesado de preguntar y se estiraba en la acera la falda un poco encogida. Los tres nos pusimos a examinar el sitio donde nos habían llevado. Estábamos ante un edificio viejo y barato, como de 5 plantas. El coche se había detenido justamente ante su puerta. Yo miré hacia arriba y vi el número que correspondía a la casa, el 52, como quien comprueba la exactitud de una dirección. No reconocía ni la zona ni la calle, pero todo parecía normal. No preguntábamos nada. La impasible serenidad que hacía poco yo constataba en Alfonso, el chofer, se nos había contagiado a los tres sin darnos cuenta. Y los tres nos dirigimos hacia la entrada del edificio. «Usted primero, padre», me insistió el matrimonio. «Bueno, iré adelante para guiarlos», concedí flanqueando un umbral que yo no había pisado jamás. No había ni portero ni portería. La escalera quedaba al fondo, al final de un largo y oscuro pasillo. Todo derecho, síganme sin miedo, no hay ningún escalón. ¿No habrá ascensor, padre?, preguntó a mi espalda el marido. Lo siento, yo contesté sin haberlo verificado, pero muy seguro de mi respuesta. Estas casas baratas tan viejas no tienen ascensor. Lo preguntaba porque mi mujer no puede subir escaleras. Se lo ha prohibido el médico. Dicen los médicos que tiene algo incurable. Nuestro hijo nació con un defecto congénito. Jamás se ha abusado del alcohol o del tabaco. Y de pronto, tengo un no sé qué en el corazón. Ante la mano izquierda de Dios, que cuando actúa, irrumpe casi siempre, inesperada e implacable en nuestra existencia. Nuestra primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Nos olvidamos de la presa, del coche, del traidor, del cáncer, de la muerte, porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Y presentimos a Dios como responsable de ese dolor, que por ser tan terriblemente profundo, no puede venir de las criaturas. Y lógicamente nos enfrentamos a Dios. Le gritamos, le emplazamos, le protestamos, le exigimos, le desafiamos, le condenamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos y luego nos quedamos solos. Y vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes. Y sin darnos cuenta, la primera oración: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y volvemos a protestar contra Dios, contra nuestra primera oración. Luego viene el cansancio, las lágrimas ya son más serenas y hasta oramos sin protestar. Y tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Ah, eso sí, ya lo encontramos. Un crucifijo. Y con un beso le decimos al Señor que está bien lo que Él disponga. Terrible, dura, implacable, pero bendita mano izquierda de Dios. Y luego hasta decimos cosas que de momento suenan absurdas. Dios sabe por qué hace las cosas. No hay mal que por bien no venga. Bendita sea la desgracia que me sucedió, porque lo que me sucedió me acercó a Dios. Porque yo andaba muy lejos. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos, porque no todos nos atreveremos a decírtelo y pedírtelo desde ahora. Pero Señor, si no basta para salvarnos la ternura de tu mano derecha, usa tu izquierda como a veces lo haces y disfrázala de lo que quieras. Un fracaso, calumnia, ruina, accidente, enfermedad, terremoto, inundación, injusticia, parálisis, alcoholismo, desempleo, viudez, de muerte. Cristo,